Hola, hola, muy buenas. Espérate, que le bajo la música a esto. He estado aquí con un temita musical increíble completamente. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Vamos a ver el chat. Vamos a ver quién hay por ahí ya. Bueno, mucha gente. Vamos a ver Taco, Antigripal, Vacío Postanime, Javi Iverson, Roy TNF, Adrián 82, Parente 19, Timber Trantor, Charlie BS, Erebus, Torbe Jack. ¿Qué tal estáis? ¡Qué grande sois, por favor! Saludo para The Patriot, Bio Shodan, Metal Sique, Recarch, Javi Tongue, Juan Mamures, Javi Albi. Bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Un saludo para Popesito, Charlie TV, Pere Martí, Winder GT, Polis, gente más grande, por favor, Sacnar también por ahí, Bayer, Combans. Bueno, tenemos hoy un directo que va a estar muy bien, creo yo, hay sorpresitas. Saludo para Dajeriam, otro para Fofi, Heaven, Ley 83, muy buenas, Liker Gamer, Tripereta, qué grandes estáis hechos, Ya no echáis siesta nunca, yo ya os he roto el horario de la siesta, me siento orgulloso por eso, Un saludo para PKT Olympus, seguidor de muchos años, un abrazo, David Palo. Bueno, vamos a ver. Bueno, Drakes Kimo, bienvenido a las tropas de genios, te apunto ya porque veo que queréis ruleta hoy, Queréis ruleta también. Drakes Kimo. Bueno, vamos a ver. Hoy vamos a hacer aquí un pequeño directo, ¿vale? En el cual vamos a hablar un poco del E3, pero, como ya hemos hecho mucha previa del E3, ya hemos tenido mucho tema de conversación con el E3, y yo no solamente, sino me imagino que en mil sitios se habrá hablado muchísimo del tema del E3, pues vamos a hacer aquí algo entre todos que yo creo que va a estar muy divertido y que va a ser, bueno, es un poco lo que tengo en mente, ¿no? Para este directo, aparte de que luego habrá alguna sorpresa, habrá ruleta también como siempre, pero el tema principal va a ser precisamente el E3, ¿de acuerdo? Y lo dicho, vamos a decidir entre todos algunos de esos juegos que están ahí en el aire, ¿no? Que todo el mundo dice, ¿estará o no estará en el E3? Bueno, lo vamos a decidir entre todos. ¡Nan 2096! Bienvenido a las tropas de genios. A ver si puede ser que estemos aquí hasta el año 2096, haciendo vídeos y directos. Vamos a apuntarla ahí. ¿Os imagináis en el año 2096 haciendo yo todavía directos por aquí por Twitch? Sería increíble. Pero bueno, un saludo para quien tenemos por aquí. Mangue, Rafa, Dani Alfonso, Andrés Static. Bueno, mucha gente por aquí. Lolo Mazuelos también. Darío Benavides. Isidoro. Bueno, muy grandes, Glutamine, que dice saludos desde Madrid, un abrazo para Madrid. Venga, vamos allá. Y entonces, lo más importante que tenemos que hacer hoy aquí en este directo es esto. Y os lo voy a enseñar ya. Porque es importante, Es importante. ¡Ahí está! ¡Mágico completamente! ¿Qué os parece esta presentación increíble? La porra, ahí con el signo de la quiniela, por supuesto. La porra del E3... 2018. Entonces aquí voy a ir editando este archivo durante el directo y vamos a ir apuntando, por ejemplo, yo que sé, Kingdom Hearts 3, F-Zero, The Last of Us. Entonces vamos a ir poniendo sí, no o un interrogante, suponiendo que tengamos dudas, ¿de acuerdo? Lo vamos a decidir entre todos aquí en el chat. ¿Qué os esperabais? ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Una charla de cualquier manera? No, hombre, aquí siempre hay sorpresas, ya lo sabéis que siempre hay sorpresas. Así que lo vamos a decidir entre todos, ¿vale? Ese va a ser un poco el tema. Voy a bajarle un pelín la música a esto, creo. Ahí está. Y aquí también la voy a bajar un poquito. Eso es. Que nos centremos bien en el tema. Bueno, hombres, bienvenido a las tropas de genios. Luego tienes tirada la ruleta, Que no se nos olvide. Así que bueno. Saludo para Sandruxi, Abelzor. Un saludo para Manu Marinelli. Otro para Miguel. Ya, esto me lo habéis comentado además algunos en YouTube, lo de que, oye, aunque mañana no tengas fibra, podría... Pero ¿sabes cuál es el problema? Que no me da la conexión para emitir con esta calidad que tenemos ahora y al mismo tiempo estar viendo yo la conferencia. Es que claro, también estar viendo la conferencia yo consume conexión, entonces no puede ser, si no te aseguro que sí que lo hacía, Pero bueno, no pasa nada, lo iremos comentando por ahí por Twitter y tal, no hay problema. Así que bueno, Omsley, lo dicho, que encantado de tenerte por aquí, crack. Y luego tienes una tirada en la ruleta, que a lo mejor no sabes muy bien de qué va esto de la ruleta, pero va a ser interesante, Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ir apuntando aquí, lo dicho, por ejemplo, vamos a proponer un juego, Y entonces vais a poner en el chat sí o no. Solamente eso, sí o no.
¿Que hay mayoría de sís? Ponemos un sí. ¿Que hay mayoría de no? Ponemos un no. ¿Que hay división de opiniones? Ponemos un interrogante. ¿Vale? Lo vamos a hacer de esa forma, que yo creo que es lo mejor. Yo creo que es la mejor manera. Esto, por cierto, es un poquito grande. Ahí. Espérate, que esto está un poquito más grande de la cuenta. Ahí, eso es. Perfecto. ¿Bien? Hombre, yo si estuviera en Los Ángeles, os digo una cosa, si yo estuviera en Los Ángeles, allí en el E3, yo haría ruletas desde... yo haría ruletas allí en el... Estaríamos allí retransmitiendo en directo, y entonces yo haría ruletas sobre la marcha, ¿no? Para ver si acertamos o no. Claro que sí, hombre, hay que hacerlo así. Hay que hacerlo así. Así que bueno, vamos a empezar. Esto hay que decidirlo entre todos, ¿vale? O sea, que esta porra que hagamos aquí va a ser acierto de todos o error de todos. Bien, entonces vamos a empezar, yo creo que con uno que lleva ya muchos años dando vueltas en el ambiente y que posiblemente es... de los juegos, ¿no? Que siempre está en los últimos años en los rumores del E3, ¿no? Que es Final Fantasy VII Remake. Entonces, planteo la pregunta. Final Fantasy VII Remake, ¿sí o no? Es decir, ¿vamos a tener por fin ya cosas en firme de Final Fantasy VII Remake? ¿Se van a dar detalles ya en serio del juego? ¿Sí o no? Vamos a ver el chat que dice y yo mientras tanto voy preparando... mientras tanto voy preparando el tema. Así que bueno. Uf, veo mayoría de nos. Mayoría de no, ¿eh? Creo que hay como un 70 o un 80% de no. Bueno, vale. Veo mucha gente que dice ojalá, pero creo que es que no. Bueno, pues no hay problema, vamos a apuntarlo aquí. A ver esto como lo edito yo, ¿eh? Porque lo voy a editar directamente desde el Paint. ¿Qué os parece esto? Es increíble, ¿eh? Es increíble, pero lo vamos a editar desde el propio Paint. Vamos a poner aquí... A ver, espérate un momentito. Magia, magia. Claro, se podría haber puesto un bot que lo cuente, pero yo lo voy a preguntar directamente en el chat, ¿eh? Vamos a hacerlo así. Fantasy VII Remake. Vamos a abrir esto. Y vamos a ir planteándolo con varios temas, ¿eh? Vamos a ponerle un 2. Bueno, Combans, 100 bits. Perfecto, muchas gracias, crack. Vamos a hacerlo como en la quiniela, 1x2. El 1 es que sí, el 2 es que no, la X es duda, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo así. O bueno, ponemos entre paréntesis no, que también es una opción, ¿vale? Hacemos así. Y guardamos, ¿bien? Bueno, un saludo para Fort Dragonia, que acaba de suscribirse. Luego tienes tirada la ruleta. Muchas gracias, genio. Bienvenido, bienvenido. Y hemos dicho que Combans nos ha dado 100 bits, así que luego también tiene tirada en la ruleta, ¿vale? Perfecto, venga. Bueno, esto ya lo tenéis ahí, ¿eh? Final Fantasy VII Remake, no. Bien. He visto mayoría de no, os lo he dicho. A ver, un poco vamos a hablar también del tema, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poco del tema con esto. A ver, Final Fantasy VII Remake, la sensación que da es de que está bastante verde el tema. Yo creo que la sensación que da es de que el tema está muy verde. Luego esto ya se sabe lo que pasa. A lo mejor puede haber mucho secretismo en torno a este tema y realmente estamos todos despistados y sí que nos muestran algo. Pero la sensación que da es la que digo, ¿no? De que hay mucha... O sea, muy poco avance en torno a Final Fantasy VII, no se comenta nada precisamente por eso, porque no hay nada que decir. Esa es la sensación que da desde fuera. Luego, como digo, podemos estar en lo cierto, podemos estar todos despistados, ¿de acuerdo? Así que, bueno, vamos a hacerlo así. Hemos decidido entre todos entonces que no. Planteo otro de los juegos que yo creo que está en el aire, ¿no? Que yo creo que mucha gente se está planteando ya temas con este anuncio. Ya es un juego que se mostró, ya ha habido algún tráiler. Pero la cuestión es si vamos a tener material en firme, si vamos a tener, por ejemplo, fecha concreta. Nos van a decir, oye, pues 2019 o 2020 habrá algo en firme de Death Stranding, el juego de Hideo Kojima. ¿Qué pensáis de esto? Death Stranding, ¿creéis que va a haber avances sustanciales en el E3 que nos van a mostrar información nueva, importante, sustancial, o que lo van a dejar pasar? Yo con este tengo más dudas, pero en este sí que me inclinaría más por el sí, ¿eh? Yo creo que en este sí que va a haber, ¿eh?
Vale, bien, bien, veo, veo. Veo. No solo cinemática, pero veo mayoría de sís. Mayoría de gente dice que sí. Mayoría de gente dice que sí. Vale, pues. Pues vamos a poner que sí. Este lo tenéis también bastante claro. Había una mayoría importante de gente que dice que sí. Me comentabais en el chat que puedo hacer la votación con el Twitch Picks. El Twitch Picks es lo que tenemos aquí debajo del vídeo, que permite hacer votaciones sobre diferentes temas, ¿no? Tuvimos una de ¿cuál es mayor genio, Castellanos o Almeida? Otra que es de imitaciones y tal. Pero prefiero hacerlo así porque esto así es todo más, ¿no? Todo mucho más participativo por parte de vosotros y me parece mejor, ¿vale? Así que Death Stranding. Vamos a poner que sí. Vosotros decís que sí. Así que actualizamos ahí la información. Un saludo para Noob0. Un saludo para. Sí, Sasuke dice que está confirmado que estará. Sí, claro. Pero el tema no es ese. El tema es si vamos a tener una cinemática, que no sería nada especialmente nuevo, o vamos a tener, como he dicho, información en firme. Que eso es lo que todos queremos, ¿eh? Información en firme del tema. Así que. Vamos a dejarlo en que sí. Que tendremos avances en firmes de Death Stranding. Bueno, vamos a cambiar un poco el tema. Vamos a cambiar un poco ahora a otra. Luego volveremos seguramente a algo con Sony, pero conferencia de Nintendo. Vamos a lanzar aquí una bomba importante. Vamos a ver qué opináis de esto. F-Zero. F-Zero. ¿Qué opináis de un F-Zero para Switch? ¿Lo veis posible? ¿Lo veis imposible? ¿Cómo veis el tema de un F-Zero para Switch? ¿Lo veis posible o lo veis complicado? Bueno, Cube Heller, que se suscribe con Twitch Prime, creo que es por segundo mes y resub por dos, así que Cube Heller, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí por segundo mes en el canal. F-Zero, la mayoría de gente dice que este año no. Este año no. Este año no. Por desgracia no. Ojalá, pero no. Ojalá, pero no. Es difícil, ¿eh? O sea, es un juego de estos que. Es un juego muy bueno para la porra, porque es el típico que si decimos que sí y acertamos, somos unos magos, ¿no? Pero sí, la verdad que parece complicado que F-Zero pueda tener, por lo menos este año, ¿no? Parece difícil que pueda estar ahí. Así que, nada. Esto lo de siempre. A ver, aquí luego cada compañía tiene sus planes y saben cómo llevar el tema, pero yo tengo la sensación de que F-Zero. Es difícil, ¿no? No me deja poner guiones. El Paint no me deja poner guiones. Mágico completamente. Mágico completamente. No me deja poner guiones el Paint. Increíble, ¿eh? Bueno, un saludo para Mi Mundo en 8 bits. Otro para Víctor RZ. Otro para Defcon Forever. Un saludo para Alma de Fénix. Alberto Kun. Grandes, grandes. Grandes. Un saludo para Mutaito TV. Chaparro. Bueno, editamos entonces. Y decimos que F0 no. Un saludo para Hyper Rivers también. Bien, perfecto. Perfecto. Bueno, J. Mesías, 100 bits. Muchísimas gracias. Por cierto, recuerdo que todos los que estáis suscritos al canal con Amazon Prime, que utilizáis Twitch Prime, manualmente cada mes tenéis que renovar la suscripción. Esto lo voy a ir recordando más o menos en todos los directos porque hay mucha gente que a lo mejor no lo sabe. ¿De acuerdo? Entonces, J. Mesías, lo dicho, muchas gracias por esos 100 bits a J. Mesías. Entonces hemos dicho que F-Zero no. Yo os digo una cosa, por aportar un poco más mi opinión. Creo que F-Zero es una saga que a Switch le vendría muy bien. Creo que es un título muy bueno, muy complementario con lo que es el catálogo que tiene ahora mismo Switch. Bueno, Pabli NS, muchísimas gracias. Bienvenido a las tropas de genios. Luego tienes tirada la ruleta. Grande, grande. Grande ahí Pabli NS. Así que, no, lo dicho, F-Zero yo creo que es un título que complementaría muy bien el catálogo actual que tiene Switch. Que ya tiene sagas de Nintendo, pues tiene un poco de todo, ¿no? Tiene plataformas con Mario, tiene mundo abierto con Zelda, tiene los típicos juegos que en multijugador son muy divertidos. O sea, es un catálogo que, bueno, más o menos para ese tipo de gustos, pues está muy bien. Pero F-Zero complementaría muy bien, creo yo, el catálogo de Switch. Yo creo que sí, yo creo que estaría muy, muy bien. O sea, que ojalá, ¿no? Ojalá este año a lo mejor está difícil, pero si no es este año, pues que sea dentro de poco, ¿de acuerdo? Pícaro de playa, ¿cuándo vuelve el mago de la taberna Castellanos? Pues el domingo, en principio el domingo, ¿vale? En principio el domingo. Un saludo para Carlos CDTO, que dice que me pilla en directo. Pues bienvenido, pásatelo bien aquí, que vamos a echar un buen rato. Venga, vamos a plantear otro que yo creo que a muchos nos interesa, y he visto también algún comentario ya por ahí por el chat. Resident Evil 2 Remake. ¿Cómo veis esto? ¿Cómo veis el tema de Resident Evil 2 Remake? ¿Sí? ¿No? ¿Qué pensáis?
¿Pensáis que realmente este va a ser el año de Resident Evil 2 Remake en el E3? ¿Eh? ¿Que por fin Capcom va a abrir la lata y va a mostrar algo en firme del juego o no? Bueno, de momento veo mayoría de sí. Mayoría de sí. Saludo ahí para Jordan HD. Bueno, y bienvenido a las tropas de genios. ¿Quién es? Crave. Es que se ha empezado a escribir el chat, tío, y te he perdido de vista. Te he perdido de vista, pero bueno, a ver, ahora voy a abrir aquí esto. Espérate un momentito. Que pueda controlarlo. Crave, creo que era Crave95 o algo así. Lo dicho, muchísimas gracias, genio, bienvenido. Bienvenido aquí a las tropas de Twitch, donde se monta un cachondeo en todos los directos absolutamente escandaloso. Y la sorpresa que tengo preparada, que tengo una sorpresa ahora después, que os va a gustar, Crave 1985, te había quitado 10 años de encima. Te había dicho 95 y es 85, no pasa nada, grande, grande. Bueno, pues eso, luego tienes tirada la ruleta, Entonces habéis dicho mayoría de sí con Resident Evil Remake. He visto también mucha gente que ha dicho no, pero hay mayoría de sí con Resident Evil 2 Remake, así que vamos a ponerlo aquí. Bueno, Gusiman Real, que se suscribe por segundo mes consecutivo. Bienvenido al chat de nuevo, bienvenido a Twitch. Aquí estamos, por segundo mes con Gusiman. Me gusta esto de que Twitch te marque cuántos meses llevas suscrito de forma consecutiva, porque me imagino que esto cuando se pase un año, pues habrá gente que le pondrá por 12 y cosas así, lo cual está lo cual está muy bien. Entonces, Resident Evil 2, 2 Remake, hemos dicho que sí, hemos dicho entre todos que sí. Así que guardamos ahí. Bueno, Javi Albi, muchas gracias, genio. Muchísimas gracias, se acaba de suscribir de nuevo. Ahí está Javi, luego tienes tirada la ruleta. Bueno, hemos dado 500, pero bueno, 500 bits, 500 bits de Lolo, 500 bits de Lolo Mazuelos, que quiere un Porzingis, Te voy a poner entre paréntesis una P de Porzingis. La ponemos ahí, Venga. Un saludo para Berserk, un saludo para Locolo, ahí está el grande Locolo, Okra, 1987. Bueno, un saludo para Ojete Moreno 83. Vamos, vamos. Bueno, entonces Resident Evil 2 Remake hemos dicho que sí. ¿Vale? Se me ha quedado esto un poco descuadrado. La magia del paint. La magia del paint. La magia del paint. A ver. Seleccionar. Voy a recortarlo aquí manualmente. Esto es mágico, tíos. Ahí está. Más o menos está un poquito mejor cuadrado. Mágico completamente esto, Bueno, entonces. De momento estos cuatro están ahí, ¿no? Vamos a plantear, por ejemplo, algo de Microsoft. Vamos a plantear algo de Microsoft. ¿Sabéis que en torno a Xbox Live, al online gratuito, la fusión con el Game Pass, hay mucho tema, ¿no? Ha habido varios rumores, algunos dicen que se va a fusionar Live Gold con el Game Pass, otros dicen que el Game Pass va a seguir siendo de pago igual que ahora, pero que el online va a ser gratuito en Xbox. Entonces, lanzo la pregunta que creo que es la más interesante de todas, de todas estas posibilidades. ¿Va a haber online gratuito en Xbox One? Esa es la pregunta. ¿Online gratis en Xbox One, sí o no? Es decir, ¿va a ser gratis directamente para todo el mundo o habrá que pagar de alguna manera fusionándolo con el Game Pass o lo que sea? A ver qué pensáis de esta pregunta. ¿Online gratis, sí o no? Uf, cuidado que aquí hay división, Aquí sí que estoy viendo división de opiniones, Aquí estoy viendo sí, no... Creo que hay un poquito más de no. Ojalá, pero lo dudo. Hay un poquito más de no, pero hay más igualdad, Bueno, Alpha Mark, muchísimas gracias, genio. Bienvenido al canal de Twitch. Bienvenido a las tropas de genios. Todos estos que estáis suscribiéndoos al canal, sabéis que podéis utilizar un emoticono especial, con Slobulus. Escribir la segunda U en mayúscula, Slobulus, la segunda U en mayúscula. Y bueno. Es mágico el emoticono, es mágico. Bueno, al final veo que hay mayoría de nos. Hay mayoría de no, Hay mayoría de no. Vale. Yo, la verdad que aquí... Bueno, HALP88 se acaba de suscribir. Muchísimas gracias, genio. Bienvenido a Twitch. Y bueno, esto es mágico, Esto es mágico. Pero bueno, lo dicho, habéis dicho que... En general yo creo que habéis dicho que no. Yo creo que habéis dicho que no. En este ha habido más igualdad, A lo mejor ha sido un 60-40...
Online gratis Xbox. Habéis puesto que no. Bueno, pues lo guardamos ahí, ¿de acuerdo? Lo guardamos ahí. Venga, perfecto. Locura en el chat total, ¿eh? Hoy vamos a batir la locura absoluta en el chat. Es así, ¿no? Yo creo que el tema del online sí que es de lo que podría ocurrir, ¿eh? Yo creo que el tema del online... A ver, sé que hemos dicho aquí, a la mayoría habéis dicho que no, pero yo el tema del online gratis en Xbox lo vería posible, ¿eh? Bueno, Saran Dongor, bienvenido, bienvenido. Bueno, bienvenido, bienvenida. ¿Cómo es Sara? No sé si es chico o chica, pero en cualquier caso, bienvenida aquí a las tropas de genios. Luego tienes tirada la ruleta. Ahí estamos. En fin, lo dicho, que yo estas de las cosas que vería posibles, ¿eh? Lo de un online gratis en Xbox. Y luego que tuvieses que pagar el Game Pass. Yo, sinceramente, os lo digo, ¿eh? Veo posibilidades de que esto podría ocurrir. Más que nada también porque Microsoft llega mucho con la presión de que tienen que hacer algo... Algo potente, yo creo que tienen que hacer algo potente y tal. Luego, por ejemplo, ya veo, ¿no? Que hay en el... Por ejemplo, Blundeto dice: veo absolutamente imposible que Microsoft dé el online gratis. No sé ni cómo se debate. Pero no me refiero al Gold, ¿eh? Me refiero simplemente a jugar online. Que luego tú, si quieres el Gold, con los juegos que te regalan del Gold, tienes que pagarlo, ¿no? Pero lo que es el juego online. Pero bueno, ya está, esto hay opiniones para mucho tipo. También hay gente que lo ve bastante claro. Dice Blundeto que tiene la generación perdida ya Microsoft. Eso es cierto, pero bueno, a ver qué pasa. Ex convicto se acaba de suscribir por segundo mes consecutivo. Grande ex convicto. Grande ex convicto. Ahí estamos. Bienvenido de nuevo por segundo mes consecutivo al chat de genios, ¿eh? Así que bueno, dice por ejemplo Mi Mundo en 8 bits. Dice: yo creo que sí. En PC se hace. Es que es un tema, yo insisto, este no lo veo tan claro. Aquí no estoy tan de acuerdo con muchos de vosotros. Aquí hay más división, ¿no? Más división de opiniones, lo cual me gusta, ¿eh? Lo cual me gusta, que haya un poquito también de... de tal, dice Blundeto. Entonces al final lo hace, tendré que invitar algo a los del chat, por supuesto. Bien visto, así me gusta. Espíritu de equipo. Bueno, Joey Link, que sigue también por segundo mes con nosotros aquí en el chat, aquí en Twitch. Muy grande, Joey. Muchísimas gracias, genio. A pasarlo bien. Mira, esta es interesante, ¿eh? Mira lo que dice Locolo, esta es interesante. Dice: veo más posible que con el Game Pass den gratis el online. Eso sería precisamente la fusión. Una fusión del Game Pass con el online, que sería eso, que pagando las dos cosas, en este caso te saldría gratis una, pero sí, habría que fusionar una y otra, ¿no? No lo sé, no lo sé, pero esta es interesante, ¿eh? Esta es interesante. Bueno, The Last of Us 2. Todos damos por hecho que va a estar, de hecho, va a estar. Pero entonces la pregunta no es esa. La pregunta es... Fecha de lanzamiento para The Last of Us 2 en 2018, ¿sí o no? Cuidado con esta, ¿eh? Cuidado con esta. Cuidado con esta. 2018, ¿sí o no? Si ponéis que no, es que es 2019, ¿de acuerdo? Bueno, Combans, muchísimas gracias, genio. Tú ya tenías antes una tirada por los bits, por los 100 bits, pero... Pero tienes otra más, ¿eh? Tienes otra más por la suscripción, muchísimas gracias. The Last of Us 2019, Mahoney VK, que te acabo de leer ahí de refilón en el caos del chat. Bienvenido a Mahoney VK, también Daniel Vance. Bueno, veo un po- también veo división, pero creo que hay más que no que la gente que dice que sí. Hay más no que sí. Yo, mi apuesta es primera mitad de 2019. Yo lanzo la apuesta porque es una apuesta que está bien tirada, ¿no? Es una buena... Sí, bueno, pero oye, nunca se sabe. Se dijo que seguramente se dejaba para 2019, pero, oye, a ver qué pasa, ¿eh? El primero salió, si no me equivoco, en junio de... Bueno, 2013, pero que me refiero que salió en el mes de junio. Entonces es posible que este, más o menos, repitan el tema, ¿no? Bueno, Ram Danger, Ram Peligro, Peligro Ram. Peligro Ram, grande Ram Danger, muchísimas gracias, bienvenido a Twitch. Tienes luego una tiradita en la ruleta. 14 de junio, me confirma J. Casfer, que fue... Sí, J. Casfer me confirma 14 de junio, que fue la salida del primer The Last of Us. Juanche dice, 5 años después, Eli. Sí, es que claro, bien. Se han visto, entonces The Last of Us 2... Ponemos 2018, no. Vale. Vamos a ponerlo aquí. 2.
En 2018 decís que no. Perfecto, me parece perfecto, ¿eh? Bien. Otra que he visto por ahí. Otra que he visto por ahí y que me parece muy interesante. No sé quién la comentaba, pero creo que está muy... Orlando. Que esta también es de las que yo tenía previsto preguntar. PlayStation 5. Ojo con esto, ¿eh? O bueno, o como se llame la nueva consola de Sony. ¿Tendrá algún teaser, alguna pequeña, nada, aunque sean 10 segundos de decir, igual que hizo en su momento en 2016, Microsoft con Project Scorpio? ¿Tendrá, aunque sea al final de la conferencia, 10, 15 segundos que se diga, por ejemplo, PlayStation 5 2019 o 2020? ¿Pero creéis que habrá algún tipo de referencia de la forma que sea a PlayStation 5? Ya sé que dijeron que no, ¿eh? Que veo gente en el chat que lo dije. Ya, vale, ya sé que lo han dicho, sé que lo han dicho. Lo doy por hecho, lo sé. Pero aún ya sí. Claro, es que vamos a decir, si yo fuese ejecutivo de Sony, yo también diría que no voy a decir nada. Y luego si quiero mostrarlo es la gran sorpresa, ¿no? Entonces por eso la lanzo, ¿eh? Por eso lanzo la pregunta. Vale, mayoría de no. Vale, bien. Que ya sé que dijeron que no, ¿eh? Pero es que la gracia precisamente de una sorpresa es eso, decir que no y luego mostrar ahí 10 segundos y decir, oye, PlayStation 5, eso para cerrar la conferencia, ¿no? Veo que hay gente que dice que algo sí, no sé qué, tal. Yo lo veo complicado, la verdad es que yo lo veo complicado, ¿eh? Lo veo complicado y como dice Roy TNF, que esto también lo he comentado yo en varios momentos por activa y por pasiva, ojalá se concentren 100% en lo que sería el software de esta generación. Ojalá tengamos por fin un E3 en el cual las tres grandes compañías se centren solamente en juegos para las máquinas que tenemos ahora mismo en el mercado. Eso sería el escenario ideal, creo yo. Luego ya lo que pueda ocurrir es así, ¿no? Dice Explosive, la gente escribe su respuesta varias veces. Bueno, pero más o menos voy controlando porque veo que hay gente que repite efectivamente, pero bueno, entonces hemos dicho que... vamos a modificar esto un poquito, por cierto. A ver, vamos a poner esto más centrado, que se ha quedado ahí un poco torcido lo de The Last of Us 2. Ahí está. Guardamos. Y vamos a poner PS5 2019. Bueno, hemos dicho PS5, no. Ponemos directamente PS5, no. Ahora vamos a ir con... Veo sugerencias ahí, ¿eh? Veo sugerencias ahí también en el chat de juegos y tal que pueden estar. PS5. No. Perfecto. Pues lo guardamos, ya está. Bien, esta es otra que hemos planteado también. Lo planteamos en el podcast de Viciados. Lo he visto ya también en el chat. Naranjator lo comentaba. ¿Nuevo Elder Scrolls, sí o no? Nuevo Elder Scrolls, que se está comentando aquello que dijimos, ¿no? Que pudiera ser en el espacio, ¿eh? Que pudiera ser un poco en el espacio exterior. No lo sé, pero ¿cómo veis el tema Elder Scrolls? Un nuevo Elder Scrolls, tened en cuenta que Skyrim es de 2011, ¿eh? O sea, hace ya 7 años, va a ser 7 años del último Elder Scrolls. Uf, esta está dividida. Dice Rafa, sí, Elder Scrolls 6, Castefa. Vaya cachondeo llevamos últimamente con Castefa y con el Neng. Uf, esta está dividida, ¿eh? Esta está muy dividida, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. Como veo que en esta hay mucha decisión, vamos a poner por primera vez en toda esta porra un interrogante, que significa que no lo tenemos claro. Hay mucha gente que piensa que sí, hay mucha otra gente que piensa que no, pero en este veo muchas dudas, ¿eh? Veo mucha división en este juego, así que vamos a poner aquí The Elder Scrolls. Scrolls 6. Lo vamos a poner con números romanos. Y vamos a ponerle un interrogante, ¿eh? Ahí está. Elder Scrolls 6, interrogante. Yo la verdad es que me gustaría mucho, pero no lo veo claro. Es que la verdad no me habéis ayudado nada, ¿eh? Porque... Yo digo, a ver si la gente lo tiene más claro que yo. Yo lo veo muy, muy, muy al límite. Puede ser que sí, puede ser que no. Es que no sé qué pensar. Puede ser cualquier cosa, ¿eh? Puede ser cualquier cosa Elder Scrolls 6, la verdad. Puede ser que sí o puede ser que lo dejen para otro año. Bueno, aquí nos cabe todavía alguna cosita más.
Claro, claro. Es lo que dice Naranjator, ¿no? Dice, por ejemplo, dice, Fallout 76 no tiene pinta de ser un juego triple A. Es que esa es un poco la sensación que da. Entonces, teniendo en cuenta que ese no sería un triple A, sí que podrían tener un poco preparado el tema con Elder Scrolls, ¿no? Esa sería un poco la cosa. Vacío Postanime me hace una pregunta que... Un saludo para Morfeo78, ¿qué tal? Bienvenido. Hay una que quiero preguntar, que la he visto por ahí ya, referencias a From Software. Ahora preguntaremos por From Software, pero otra que quiero preguntar, sería, ¿algún Zelda en 3DS, como se ha dicho, sería un remake o sería algo nuevo? ¿Cómo veis vosotros esto? ¿Cómo veis vosotros esto? ¿Sería un nuevo Zelda, un nuevo desarrollo? Esto se ha comentado, ¿no? Que puede estar ahí. ¿Lo veis? ¿Lo de un Zelda para 3DS, para despedir la consola? ¿Cómo lo veis? Un saludo para TheLizardKing333, un saludo para Patrick G, Dadine... Saludo para Gabriel 1106. Mucha gente dice 3D se está muriendo, no creo. No, sí, sí. Sí, no. Hay un poco de todo. Creo que hay mayoría de no. A estas alturas lo dudo, pero no. 3DS es inmortal. La verdad que sí, la verdad que es inmortal. Sí, no. No. Vale, veo mayoría de no. Como dice J. Casfer, esto es cierto, dijeron que iban a centrar el... Como es lógico, ¿no? Van a centrar, sin duda, el Direct, lo que es la emisión en L3, la van a centrar en Switch, evidentemente, pero como comenta Ataxen, quizá pudiera haber un anuncio en el Treehouse de Nintendo, que sabéis que luego hay una zona fuera de lo que es el... Fuera de lo que es las conferencias, ¿no? Hay zonas ahí en las cuales se presentan cositas también y tal. Pudiera salir en el Treehouse de Nintendo, ¿no? ¿Por qué no? Es complicado, ¿eh? Esta está bastante al límite, pero bueno, he visto mayoría de no, así que habrá que dejarlo en no. Yo hubiera dicho más que sí, ¿eh? La decisión vuestra es que no, pero yo hubiera dicho que sí, ¿eh? Con el tema de Zelda hubiera dicho que sí. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, Maku Power, que se ha suscrito al canal. Muchísimas gracias, genio. Luego tienes tirada en la ruleta. Vamos a apuntar aquí a Maku Power. Muchísimas gracias, genio. De verdad, muchas gracias. Bueno, entonces, un saludo para el gran Lebowski. Otro para Power Blade. ¿Qué más tenemos por ahí? Osor. Harley, 7770. Que no se ha saludado todavía. Bueno, bien. Entonces, hecha la pregunta esta de Zelda... Vamos a escribirlo aquí. Zelda 3DS, habéis dicho que... DS, habéis dicho que no. Bueno, pues ya está. Pues habéis dicho que no, esto es. Luego, es como todo, esto es una porra. Acertaremos en algunos y nos equivocaremos en otros, ¿eh? Saludo para Try It Again, Bro. Saludo para Rey Marcus. Muy buenas. Venga, vamos a ir entonces con esa pregunta que os decía también de From Software. Esto que se mostró en los Game Awards, creo que fue, ¿no? Era Shadows Die Twice, ¿no? Shadows Die Twice. Pero también he visto por ahí que y había algún rumor de que pudiera ser una continuación, una segunda parte de Bloodborne. En cualquier caso, se llame como se llame, ¿algo nuevo de From Software? ¿Sí o no? ¿Cómo lo veis? ¿From Software? ¿Sí o no? ¿Cómo lo veis vosotros? Que pudiera ser otra cosa, ¿eh? Que pudiera ser... He visto por ahí también Tenchu... Que hubo Tenchu en PlayStation 2 que fueron de From Software en Play 2. Bueno, aquí veo rotundamente un sí, ¿eh? Aquí veo rotundamente un sí. Tiene sentido. Además, Dark Souls 3, que es de 2016. O 2017, será de 2016. Dark Souls 3 creo que es 2016, sí, tiene sentido. Bueno, Simmers, segundo mes consecutivo, 2 meses aquí seguidos en el canal. ¡Grande Simmers! Le apuntamos ahí porque tiene una tirada en la ruleta luego. Vamos a apuntar ahí a Simmers. Genio. 2016, me confirmáis, sí. Joder, tío, todavía no he jugado Dark Souls 3, ¿os lo podéis creer? Increíble. Y no creo que sea ni siquiera el siguiente, porque el siguiente que voy a jugar de From Software va a ser Bloodborne, lo tengo clarísimo, así que, bueno. PKT Olympus, que se va a trabajar, un tío currante, venga, que vaya bien, un abrazo. Y el último DLC, dice Wiser Carly, mayo de 2017, vale, entonces, From Software decimos que sí. Vamos a apuntarlo aquí. From Software...
Claro, lo que ya no sabemos es qué pudiera ser, ¿no? Yo, fijaos lo que os digo, ¿eh? Me inclino, esta es mi apuesta personal, ¿eh? Pero me inclino por pensar que va a ser una IP nueva. Va a ser algo completamente nuevo. Ni va a ser un nuevo Dark Souls, ni va a ser otro Bloodborne. Va a ser algo completamente nuevo. Así que esa es mi apuesta, ¿eh? Esa es mi apuesta, que va a ser algo completamente nuevo. Bueno, cuidado este comentario de Mr. Ratanejo que dice: currante soy yo que te veo en el trabajo. Es increíble, tío. Hay gente que nos ve desde el trabajo. Héroes. Héroes del mundo. Héroes del mundo, ¿eh? Bueno, a ver qué pasa. Pero yo apuesto por eso, por una nueva IP de From Software. Así que bueno, vamos con otra importante, ¿eh? Vamos con otra muy importante. Esta también es importante, ¿eh? Metroid Prime 4. Metroid Prime 4. ¿Sí o no? En la presentación de Nintendo. Metroid Prime 4. Habrá... No digo... El año pasado hubo un teaser, ¿vale? Pero eso no cuenta. Me refiero que haya... que se muestre algo, incluso que se pudiera dar algún tipo de fecha o avance, ¿no? Yo creo que este sí, yo creo que este sí. Pero bueno, a ver vosotros qué decís. Veo gente por aquí que dice Metroid Prime 4, Alpha Mark, que dice que nos olvidemos. Pero yo este sí lo veo posible, ¿eh? Trailer y fecha, dice Halp, es su apuesta. Veo gente que dice que no cree, para 2019. Bueno, hay un poco de todo, ¿no? Pero creo que la mayoría de la gente opina que sí, y yo estoy de acuerdo, ¿eh? Creo que sí, ¿eh? Creo que sí. Creo que además, os digo una cosa, teniendo en cuenta que Switch ha tenido unos primeros meses del año bastante más tranquilos que lo que fue 2017, que hubo muchos lanzamientos en la consola, yo creo que Nintendo se está reservando mucho para este E3, o por lo menos es la sensación que yo tengo, ¿eh? Entonces yo diría que van a venir con material para el E3, ¿eh? Yo creo que Nintendo viene con artillería. O sea que vamos a decir que sí, ¿no? De hecho, vosotros habéis opinado que sí. Así que vamos a ponerlo aquí. Es increíble la porra que estamos haciendo aquí sobre la marcha editándola en Paint. Esto es mágico. No me digáis que esto no es mágico, tío. Estamos aquí rompiendo los moldes de Twitch. Un tío aquí editando el Paint en directo. Mágico, como hace 20 años, tío. Paint, programa inmortal. Vamos a poner que sí. Bueno, Rafa CV se suscribe por segundo mes consecutivo al canal. Muchísimas gracias, genio. Muchas gracias, genio. Vamos, vamos allá. Vamos, Rafa. Luego tienes tirada la ruleta, ¿eh? Rafa CV 23. Así que ponemos Metroid Prime 4. Dice, insert es un nick. Todo muy profesional. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Increíble. Bueno. He visto también por ahí, y hay que plantear el tema, creo yo, ¿eh? Lo ha dicho precisamente Rafa CV, Cyberpunk 2077. ¿Qué doy por hecho que pueda haber algo de Cyberpunk 2077 en este 3? Pero la pregunta, ¿habrá fecha? O sea, la pregunta no es si va a haber algo de Cyberpunk 2077, la pregunta es si va a haber fecha de lanzamiento para Cyberpunk 2077. Eregeon me pregunta, ¿cuándo te dejan cambiar el icono de sub? Es que para eso hay que ser partner. Para eso hay que ser partner, entonces ya tienes disponibles un montón de... Os digo una cosa, nosotros tenemos... O sea, si ahora mismo tuviésemos el partner, tendríamos como 10 o 12 emoticonos disponibles, porque somos casi 200 suscriptores en Twitch, ¿eh? Y tenemos un montón de puntos para hacer emoticonos, o sea que bueno... A ver si llegamos a los requisitos para el partner, que hay que retransmitir varios días y tal. No estamos lejos, ¿eh? Estamos bastante cerca de lo que serían los requisitos para solicitar el partnership, ¿no? El más difícil siempre es, que ya lo he comentado, la media de espectadores. Y nosotros estamos en más del doble de la media de espectadores que nos piden para... O sea, que ese requisito, que es el más difícil, lo cumplimos de sobra, ¿no? Pero bueno, he visto mucho cachondeo, por cierto. He visto mayoría de gente que ha dicho que sí, ¿eh? Ha dicho que sí, fecha para Cyberpunk 2077, sí. Pero he visto que mucha gente dice que sí, que en 2077. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué estáis con las bromitas ya? ¿Estáis ahí con...? Sois unos genios, ¿eh? Sois unos genios... Muy grandes, ¿eh? Muy grandes. En 2077. No, pero he visto mayoría de gente que ha dicho que sí, y además en 2019. O sea que voy a poner precisamente eso, ¿eh? Voy a poner lo que habéis dicho la mayoría, ¿eh? Voy a poner Cyberpunk 2077
Bueno, Castri 1982, bienvenido a las tropas de Twitch. Bienvenido, Castri. Muchísimas gracias, tío. Y luego tienes tirada en la ruleta, que vamos a ir ahora después a la ruletita y puede ser grande. Sube, entonces vamos a poner sí. Espérate. Sí. Y 2019. Eso es. Vale, lo ponemos así. Porque es lo que ha puesto la mayoría de la gente, ¿eh? Vale. Ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos. Bien, bueno, Pere, te llamo Pere, ¿vale? Pere, ¿qué tal, Pere? Bienvenido a las tropas de Twitch. Muy grande, Pere, muchísimas gracias. Luego tienes tirada la ruleta. Pere LLF. Así que muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? Bienvenido a Twitch. Bien, vamos, vamos. Bueno, es una lástima no poder seguir las conferencias. Bueno, no os preocupéis, ¿eh? Lo haremos en Twitter, como dije. Pues iré comentando un poco la jugada con vosotros. Pero bueno, ahí estaremos. ¿Vale? Bueno, un saludo para... Mando aquí saludos. Alex44, Víctor GP, ¿qué tenemos? Dani91, Sánchez, Weingart, Acerti, De La Street. Vamos, vamos. Bueno, entonces, vamos a ver qué más tengo por aquí. Ah, sí, esta también es importante. Esta también es interesante, ¿eh? Esta también es interesante. Anthem, que fue posiblemente uno de los... Quizá fue el juego que más me impresionó el año pasado del E3. Me gustó mucho Anthem, se presentó en la conferencia de Electronic Arts. Se supone que este año también va a estar. Pero lanzo la pregunta. ¿Anthem 2019 sí o no? ¿Creéis que va a estar para 2019? Para... ¿En algún momento del año que viene Anthem sí o creéis que ya se va para 2020? Sarandongor, ahora te explico lo de la ruleta, ¿vale? Sí, no. Pero que salga realmente, porque muchas veces a lo mejor ellos dicen sí para 2019, pero luego a lo mejor se les complica el desarrollo, ¿eh? Y mucha gente dice Anthem Downgrade. Vale. Vamos a hacer una cosa, cambio la pregunta. Cambio la pregunta. La mayoría de gente dice que sí, pero cambio la pregunta. Que la he visto por ahí, me ha gustado mucho la variante. ¿Anthem Downgrade sí o no? ¿Anthem Downgrade sí o no? ¿Habrá Downgrade con Anthem? Lo cual también sería una forma indirecta de decir si habrá lanzamiento en 2019 o no. Porque si decimos que sí, es porque damos por hecho que puede salir en 2019. Lo que pasa es que saldrá con Downgrade. Si decimos que no, es que se podría ir a 2020. Bueno, esto es un sí aplastante, ¿eh? La gente dice que sí. Vale. Vale, pues ponemos que sí, Sarandongor, que me ha preguntado que qué es esto de la ruleta, que es nuevo en Twitch. Yo te lo explico muy rápido. Mira, toda la gente que se suscribe al canal de primeras, por primera vez, como ha sido tu caso, o toda la gente que se resuscribe, hay gente que ya se ha suscrito, que ya estaba suscrito también el mes pasado, tiene una tirada en la ruleta en el momento de suscribirse, ¿vale? Ahora después vamos a la ruleta. Y además de eso también con los bits, que ves hay una clasificación, aquí en la parte de arriba del chat, ves una clasificación, pone Locolo, Metal Sick, ¿qué tal? Esos son unos bits que la gente manda pues para contribuir con el canal de Twitch, y también esto te da tiradas en la ruleta. ¿Vale? O sea que ese es un poco el resumen. En fin, es por montar cachondeo y la verdad que nos lo pasamos genial. Está muy bien. Hay mucho genio aquí en Twitch, Downgrade. Sí. Vale, ahí está. Anthem Downgrade, sí. Eso es. Venga, vamos a lanzar otra que tenía por aquí apuntada, Que esta puede ser interesante. Halp se va... Vale, Halp me dice voto para el Nen. Hoy vamos a tener un caos en la ruleta que va a ser increíble, Vamos a tener un caos increíble en la ruleta porque es que hay muchos votos para la ruleta hoy. Hay muchas, muchas tiradas en la ruleta. Va a ser caótico, así que... Bueno, pues... vamos a plantear aquí, como decía, una que tenía yo apuntada también. Gran Turismo 7. Teniendo en cuenta que Gran Turismo Sport... Que por cierto, vamos a tener Gran Turismo Sport pronto por generación actual, Lo anuncio ya que vamos a tener cositas de Gran Turismo Sport para este verano. Pero lo que quería comentar, teniendo en cuenta que Gran Turismo Sport fue un juego enfocado sobre todo
al online, sobre todo al online. ¿Cómo veis un Gran Turismo 7 en la línea de los tradicionales, me refiero? No tiene por qué salir necesariamente en este 2018, simplemente que lo anuncien o que muestren ya alguna cosita, algún teaser y tal, ¿Cómo veis algo de Gran Turismo 7 en la línea de lo que sería la saga, no? ¿Lo veis o no lo veis? Veo mayoría de nos de momento, pero yo este no lo veo tampoco ninguna locura, Yo este no lo veo ninguna locura, lo de Gran Turismo 7, aunque sea, lo he dicho, un pequeño teaser o un pequeño, ¿no? Pero veo que no, y la gente dice que no, increíble completamente. La gente dice que no. Pues yo creía que sí, Aquí no coincidimos, No, pues la gente ha dicho que no, Vosotros mandáis. No hay problema. Apunto Gran Turismo 7. Apunto que no, No os preocupéis. Gran Turismo 7. No. Es vuestra palabra, Pero yo aquí diría que tengo la sensación de que puede ser que sí, pero claro, no que te digan, sale este año, eso no. Pero que a lo mejor te pongan un poco de un pequeño teaser, una pequeña cinemática, lo que sea, ¿no? Y te digan, Gran Turismo 7, 2019, o yo qué sé. Vasily GT7, dice Daniel Vance. Eso estaría, sería poético. Bueno. Vamos a ver, un saludo para Goncho, un saludo para Tony FP. Ilenia, un saludo también para Ilenia. Venga, una de PC, que me lo reclamaba antes Charlie TV. Una de PC. Hombre, esta es un poco, ¿cómo diríamos? Esta es un poco ahí a lo loco, ¿no? Pero nada, es que si pregunto Half-Life 3, ¿qué vais a decir? Si pregunto Half-Life 3, vais a decir que no. Entonces, prefiero ir más por algo tipo. Ah, lo que pasa es que esto no es necesariamente. Sí, lo preguntamos. Venga, Half-Life 3. Que estáis diciendo algo. Venga, Half-Life 3. ¿Cómo lo veis? Venga, Half-Life 3. Venga, lo pregunto. ¿Qué gente que me lo reclama? ¿Half-Life 3, sí o no? mágico. No. Sí. No, sí, no. Cuidado que hay división, No, pero creo que hay algo más de no que sí, La gente que dice que sí, creo que es un poco por montar show, Creo que es un poquito por montar show. No, evidentemente no. Es que no tiene sentido. Hay gente que lo ha preguntado, pero pero no, Bueno, vamos a hacer una cosa relacionado con shooters y tal. Esta sí que la pregunto. ¿Algo nuevo de Ken Levine? ¿Podría ser? ¿Algo nuevo de Ken Levine? ¿Qué os parecería? ¿Qué os parecería eso? ¿Algo de Ken Levine? No. Ojalá. No. Sí, en Microsoft, me dice Miguel. No. Un saludo para Grijalvo, Jim, Shaker. Johnny C95. Nuevo Bioshock, sí, dice Rafa. Sí, nuevo Bioshock, dice también Terkstar. Sí. Cuidado, que veo un poquito de igualdad. Podría ser, dice el Graffy. Sí, ni de coña. Mucha división de opiniones. Remasters. El año pasado volvió Metro. No, sí. Bioshock puede ser que sí. Ahora le toca a Bioshock. Vamos a ponerle un interrogante a esto, Pero entonces se lo ponemos a Bioshock, ¿vale? Si os parece bien, ponemos a Bioshock. O ponemos Ken Levine. Claro, que es lo que dice Roy TNF. Dice, un nuevo Bioshock sin Ken Levine da bajonazo. Bueno, vamos a poner Ken Levine, que es la pregunta que hemos hecho. No la vamos a cambiar ahora, Vamos a poner Ken Levine. Interrogante. Vale, interrogante para Ken Levine. Vamos a otra pregunta, Esta es importante, Kingdom Hearts 3. Kingdom Hearts 3. ¿Cómo lo veis? Kingdom Hearts 3. ¿Sí o no? Yo en esta digo que sí, Yo digo que sí. Yo digo que sí, pero bueno, hay mucha gente que piensa que no. Hay mucha gente que piensa que Kingdom Hearts 3 a lo mejor no, o que bueno, no sé. Yo digo que Kingdom Hearts 3 sí. Además, Square tiene conferencia propia este año, así que doy por hecho que le van. No, pero fecha, sí, ya sé que han enseñado, pero fecha concreta.
O sea, vale, me refiero, va a salir pronto. O sea, fecha y saliendo pronto, 2018. Que claro, esa es la pregunta que habría que hacer, porque si no... Es decir, Kingdom Hearts 2018... Sí, veo que sí, veo mucha gente que dice que sí, principios de 2019... 2018, navidades de 2018, dice Víctor. 2018 dice también Okram, sí. ¿Sale este año confirmado? Sí, sí, bueno, pero una cosa que esté confirmado... Y otra es que luego efectivamente salga, ¿eh? Otra es que luego efectivamente salga, que sabéis que luego hay muchos aplazamientos y tal. Vale, venga. Vamos a poner Kingdom Hearts 3 2018. Decís que sí. O sea, que incluyendo aplazamientos y todo el tema, que aún y así sale en 2018, ¿no? Venga, vale, perfecto. Perfecto. Esto se me ha quedado un poquito descuadrado. Vamos a ponerlo ahí. Vale. Bien. Bueno, nos queda una casilla. Nos queda aquí para hueco para uno, ¿eh? Nos queda aquí hueco para uno. Así que... Dadme ideas. Que ahora tenemos que ir a la ruleta, ¿eh? Hay que ir a la ruletita. Así que dadme ideas de todo lo que no os haya comentado hasta ahora. De todo lo que no esté en esa... En esa tabla. Venga, me gusta, vale. Estoy leyendo una que me gusta. Hola, por cierto, Asier Manux. Sí. Esa es interesante. Es que la porra se va a quedar corta. A lo mejor luego hay que añadir algo más, ¿no? Pero, por ejemplo, estoy viendo... Bueno, he visto comentarios de Medieval, que yo creo que va a ser que sí. Pero la pregunta importante... Scalebound. Que esta sí que es una pregunta muy interesante porque es una... O sea, es un juego que al haber estado el desarrollo en marcha, luego haberse cancelado, es interesante preguntar por Scalebound porque es una cosa que puede crear mucha división de opiniones, ¿no? Mucha gente va a pensar que sí, mucha gente va a pensar que no, creo yo. Así que, ¿cómo veis el tema de Scalebound? ¿Creéis que se va a retomar el proyecto? ¿Creéis que se va a anunciar el proyecto de Scalebound? Sí, no. Scalebound ni de coña, dice Joy Cádiz. No, por supuesto que no. Sí, no. Sí, lo retoman, dice Explosive. Por desgracia no, dice Rafa. Hay mucha división aquí, ¿eh? Hay muchos no, pero luego hay muchos sí también seguidos. Igual no aceptamos ni una, como dice Mangue. Pero esa es la magia. Bueno, creo que aquí hay división, ¿eh? Yo creo que aquí hay bastante división de opiniones. No digo que sea un 50-50, pero que estamos ahí en el límite de mucha división, ¿eh? Mucha división. Así que vamos a poner aquí Scalebound interrogante, ¿vale? Faltan muchas cosas, evidentemente. O sea, claro, es que aquí es complicado meterlo todo, ¿no? Pero estamos haciendo muchos pronósticos. Llevamos 4, 8, 9, 12... 15, 17. Bueno, vamos a... ¿Cuánto llevamos en directo? Esperad un momentito. Vamos a poner esto. Pregunta interesante de RoyTNF. Dice, ¿será de Platinum? Hombre, yo creo que sí. Creo que si lo retoma el proyecto alguien será Platinum, ¿no? ¿Cuánto llevamos en directo? ¿Qué decía? Bueno, llevamos casi una hora en directo. Casi una horita en directo. Hemos hecho aquí ya el inicio de la porra. Así que bueno, vamos a ir ahora. Sabéis lo que toca ahora, ¿no? Bueno, Víctor GP va calentando la mano. Víctor GP, muchas gracias por esos 100 bits. Vamos a poner aquí una tablita. Y vamos a pasar a la ruleta, por supuesto. Por supuesto, vamos a pasar a la ruleta. Vamos a tener un rato de ruleta. Bueno, veo ahí en el chat, por cierto, Shenmue 3, Alan Wake 2. Uf. Hay muchas opciones en realidad, ¿eh? Hay muchísimas opciones. Muchísimas opciones. Algo nuevo de Guerrilla, ¿eh? También he visto por ahí referencia a Horizon Zero Dawn 2. No para este año, evidentemente, teniendo en cuenta que Horizon es un juego de 2017, pero pudieran mostrar alguna cosita, algún teaser de lo que sea. No, bueno, Lolo Mazuelos, a por su segundo por Zingis. Muchísimas gracias por esos 500 bits, Lolo, muchas gracias. Pikmin 4 comenta por ahí vacío post-anime, sería interesante. Retro Studios, nuevo Star Fox, dice Terkstar. Pudiera ser interesante. Castlevania para Switch, sería genial. Sería genial un Castlevania para Switch. Jejeje.
Adrián, pero tú tiraste el Porzingis, ¿no? Tú el otro día tiraste tu Porzingis, ¿no? ¿O no tiraste tu Porzingis? Te pregunto. ¿Tiraste tu Porzingis, Adrián, el otro día? A ver, te tengo que tener por aquí apuntado. Adrián, 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 Adrián. Bueno, en fin. Vamos a ir diciendo la lista de gente que tiene tirada y vamos a ir cambiando la música también. Vamos a ir cambiando la música. Vale, vamos a poner por aquí esto. Twitch. Venga. Ahí está. Morfeo dice, yo no he tirado, no, pero la tirada es para gente que está, o sea, que se suscribe al canal o que envía bits. Es como una pequeña recompensa, ¿vale? Por tal de por tal de montar aquí el cachondeo. Venga, ponemos ahí esa musiquita, ¿eh? Esa musiquita que es increíble. Esa musiquita que es increíble. Ahí está. Venga, pues vamos allá, vamos a poner la ruleta. Vamos a ir poniendo ya la ruleta también. Vamos a cambiar aquí. A ver si está bien cuadrado. A ver. Sí. Está bien, está bien. Está bien cuadrado el tema. Bueno, pues vamos allá. A ver, una pregunta, ¿eh? Una preguntita. Vamos a ver. Tiene tirada. Tiene tirada mucha gente, ¿eh? Tiene tirada. Vamos a ver. Gente que se suscribió el otro día después del directo, que son Josema619, Piticlin2, CristianCG86, Haichachu, Draker, Nan2096, OMLH, Ford Dragonia, Combans tiene dos tiradas, QBHeller tiene tirada, J. Mesías, PabliNS, Crave1985, Gusi Man Real, Javi Albi, Lolo Mazuelos tiene dos Porzingis. Dos Porzingis para Lolo Mazuelos, Alpha Mark, Halpa88, Saran Dongor, Ex Convicto 83, Joey Link, Rao Danger, Simerth, Rafa CV, Castri, Pere, Víctor GP, todos los que estáis suscritos al canal de Twitch o habéis mandado bits, tenéis tirada, ¿de acuerdo? Johnny C95 dice, no sé si te sale slow, pero renové mi suscripción por segundo mes. Te apunto, ¿vale? Te apunto. El otro día lo explicaron que para que te salga la suscripción tienes que refrescar la página de Twitch y darle a compartir. Creo que eso es lo que dijeron que había que hacer, ¿vale? Lo de Porzingis, que me lo pregunta Shaker, ¿eh? Shaker me pregunta. A ver, Adrián, te voy a comprobar esto, ¿eh, Adrián? No, Adrián, pues no llegó, ¿eh? Es que el 500, el 500 cheer tienes que ponerlo junto. No tienes que poner espacio. De hecho, aquí te pone. De hecho, si te fijas en tu insignia, en el chat, tienes solamente cheer 100, histórico, ¿vale? Ah, vale. Perfecto. Bueno, entonces, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Por favor, dame un momentito. Dame un momentito. Me habéis dicho, J. Mesías me ha dicho. Lo tengo por aquí. Score. A ver, vamos a ir apuntando. Vamos a ir apuntando. Joey Link, Score. Idme diciendo, idme diciendo. Luego ya, si alguien se queda. Si alguien se queda atrás, volvemos a preguntar, ¿vale? Rafa CV Juegos. A ver. Hay muchísima gente con tirada, ¿eh? Mucha gente con tirada. De la Street dice. Vale, Víctor dice Calneg. Neng para Rafa. Sí, Orlando, sí, es muy sencillo, es muy sencillo, es muy sencillo, es muy sencillo. Orlando, esto está simple como que quien está suscrito al canal de Twitch o quien manda bits para el chat, ¿de acuerdo? Tiene tirada en la ruleta, es simplemente eso. Es simplemente eso, ¿vale? Lolo Mazuelos me dice que sus dos Porzingis son para Slam City. Cuidado con esto, que son dos Porzingis.
Por thingies es cuando una persona manda 500 bits. Entonces, en vez de hacer 5 tiradas, hacemos una tirada que vale 5. 5 veces lo que salga. Combans me dice que 2 tiraditas para el Neng. Vale, venga. Voy a ir haciendo ya estas tiradas, ¿eh? Que haya... Hay torneo en Everybody's Golf. Vale, luego lo miro, Shaker. Luego lo miro. Gusiman dice Slam City. Gusiman me dice que Slam City. Vale, apuntamos aquí, Slam City. Venga, vamos a hacer tiradas. Vamos allá. Vamos a hacer ya unas cuantas. Vamos a empezar con la tirada, por ejemplo, de Combans, que tiene 2 tiradas para el Neng. Vamos allá. Vamos a ver qué pasa con el Neng. Vamos a ver. Un puntito para el Neng. Vamos a apuntarle un puntito al Neng. Venga, y apuntamos aquí score, eso es. Venga, tiramos otra más para el Neng. Esta también es de Combans. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Vamos a ver qué pasa con estas tiraditas del Neng. Hay muchas. 8 puntos para el Neng. Vamos allá. ¿Quién más tiene tiradas para el Neng? Por ejemplo, Víctor GP, tirada. Vamos. Bueno, más 2 puntos también para el Neng. Johnny C95, que tiene la ventana para el Neng. Vamos a ver qué pasa. Me estoy proponiendo Pokémon, ¿no? Pokémon ahí para... Me estáis proponiendo Pokémon para un juego, ¿no? Increíble. Bueno, Pabli me dice que Slam City. Vamos a hacer tiradas también para... Tenemos por aquí la tirada de Rafa CV, que también es del Neng. Vamos a hacer estas tiraditas. ¡Imitar! Pero bueno, imitar. Ha salido la casilla de imitar. Esta tirada era de... Hemos dicho Rafa CV. ¿A quién tengo que imitar, Rafa? Hombre, no me digas algo que sea, ¿sabes? Pero más o menos, ¿a quién hay que imitar? Mágica completamente, ¿eh? Mágica completamente. La casilla de imitar, ¿eh? No, pero American Slow no es una imitación. O sea, American Slow no es una imitación de nadie. Es una... Vale, me dice Rafa un balance de las finales con Anthony Daimiel. ¿Pero Daimiel solo o también Andrés Montes? Te planteo la opción. ¿Solamente Daimiel o Andrés Montes? Hablando con Daimiel. Te doy las dos opciones, ¿eh? Lo dicho, American Slow no es una imitación. American Slow soy yo. Es un personaje creado por mí. Entonces eso no es una imitación. A ver, Rafa decide. Métele Montes también. ¡Ey, qué bárbaro! Aquí estamos, viviendo la magia de los videojuegos. E3 2018, Daimiel, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos, ¿no? Estamos ya en plena final de la NBA, previa del E3. Se nos junta todo el trabajo en este mes de junio. Y bueno, realmente el balance de momento de las finales, yo creo que es superior Golden State Warriors. Ya sabíamos, ¿no?, que los recursos en ataque de los Warriors son bastante superiores. Pero bueno, 3-0 da la sensación de que ese primer partido, J.R. Smith, que se le fue la cabeza un poco después de ese tiro libre. ¡Qué bárbaro, Daimiel! J.R. Smith, ¿a dónde iba, eh? ¿Qué estaba pensando? ¡Smith! ¡Qué bárbaro! Sí, pues ahí pudo estar parte de la clave en la final, ¿no? Seguramente en caso de haber rascado esa primera victoria fuera de casa Cleveland Cavaliers, nos hubiésemos ido en una eliminatoria de 6-7 partidos, pero claro, en este caso ya los Warriors, estando sobre aviso, cerraron el 2-0 en casa y ahora, pues bueno, ese primer partido también en Cleveland, con ese triple increíble de Kevin Durant, y se llevan el 3-0 y posiblemente, ¿no? Mucha gente empieza a hablar ya del posible sweep en la final de la NBA. Bueno, pues ahí estamos, ¿eh? Ahí lo veremos. ¡Qué bárbaro! Bueno, un saludo, ¿eh? Rob Caniel, Sick Speed, de la Street. ¡Qué genios, eh! Tenemos aquí de miel, de verdad. ¡I love this game! Bueno, pues ya está. Ya está la imitación hecha. Magia. Vamos con los dos Porzingis. Es que seguramente, hablando ya en serio, si Cleveland hubiese rascado esa primera victoria fuera de casa, yo creo que toda la configuración de la final cambiaba. 100%. Yo creo que psicológicamente hubiese sido muy importante para Cleveland haber ganado ese primer partido fuera de casa. Pierdes la oportunidad, los Warriors ya están sobre aviso, se llevan el segundo partido de forma mucho más cómoda, sin tantos problemas.
Y claro, pues es el tema, ¿no? Pero bueno. Venga, dos Porzingis de Lolo Mazuelos para Slam City. What you gonna do? Vamos allá, a ver qué pasa. Esto vale por 5, ¿eh? Lo que sabe aquí vale por 5, no cuentan las casillas especiales. Menos 5 puntos a los rivales. Es decir, que le quitamos 25 al juego del Neng y 25 a Score 3020. Cuidado que esta es una muy buena tirada. Muy buena tirada de Lolo Mazuelos, ¿eh? Es increíble. Vamos. Venga, por la segunda. Vamos allá. Vamos a ver, ¿eh? Que estas casillas, estas tiradas de Mazuelos. Más 20 puntos si está en negativo. Esta, por tanto, no vale porque no está en negativo. Slam City. Slam City with Scottie Pippen. Esto puede ser increíble como salga este juego, ¿eh? Bueno, son todos increíbles. ¡Más 8 puntos! ¡Increíble Lolo Mazuelos! ¡Más 40! La máxima suma posible. Hombre, sin contar el bote. Pero es la máxima puntuación posible. ¡Qué dos tiradas! ¡Qué dos tiradas acaba de sacar Lolo Mazuelos! Increíble, ¿eh? Bueno, Rob Caniel se suscribe por segundo mes al canal. Ahí estamos. Muchísimas gracias, Rob. Muchas gracias. Tienes tirada en la ruleta. Bueno, ¿qué más me lo había puesto? Por ejemplo, Joey Link tiene tirada a Score 3020. Vamos a hacerla. Uf, pero increíble de verdad las dos tiradas de Lolo Mazuelos. Hombre, también bien merecidas, ¿eh? Porque el tío ha mandado 1000 bits. Bien merecidas, 20 puntos, esta no cuenta. Venga, que esto es para Score 3020. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Más 8 puntitos para Score 3020. Venga, no está mal, no está mal. No está mal. Pablo NS también decía Slam City. Vamos a votar. Vamos a hacer la tiradita. Vamos a hacer la tiradita. Menos 5 puntos a los rivales. Cuidado que Slam City recorta muchas distancias, creo yo, con el Neng, ¿eh? Increíble completamente. Vamos a ver qué pasa. La tirada de Sarandongor para Slam City. Venga, vamos allá, vamos a tirar. Sarandongor, Slam City. Ocho puntos para Slam City, que está sacando muy buenas tiradas. Tenemos por aquí también la tirada de Gusiman Real, también para Slam City. Vamos a hacerla. Luego lo que pasa, habrá que hacer otra ronda. ¡El voto no puede ser! ¿Qué? ¿Pero está en cabeza Slam City? Sí, está en cabeza. Ahora mismo está en cabeza Slam City, ¿eh? Ahora mismo está en cabeza Slam City, quiero decir... Digo, con el recuento actual de puntos, está en cabeza Slam City. Entonces a lo que me refiero es que no le quita puntos tampoco al juego del Neng. Pero sí que suma esos 45 puntazos increíbles... Esos 45 putazos increíbles, Slam City está haciendo mucho daño, ¿eh? Mucho daño en estas tiradas de Slam City. ¡Vamos a ver! Bueno, Joey Link, que dice que se va a currar, que están los pacientes. Mis pacientes me esperan. Bueno, pues ya está, pues que vaya muy bien, Joey. Y tenemos por aquí una tirada también pendiente de Score 3020, ¿vale? Vamos a hacerla. Y vamos a seguir un poco con alguna sorpresa que también quiero hacer. Es que si hacemos ahora todas las tiradas, se nos acaba el directo, ¿vale? Bueno, más 5 puntitos para Score 3020, ahí está. Bien, entonces, a ver, aquí queda mucha gente que no ha votado todavía, ¿vale? Por ejemplo, NAN 2096, OMLESH, Ford Dragonia, QB Heller, Krabe 1985, Javi Albi, Alpha Mark, Halp... Vale, Halp me ha dicho el NEG. Vamos a hacer esta tirada y ya está, ¿eh? Y luego queda también la tirada de Exconvicto, de Raw Danger, ¿vale? Esto lo hacemos ahora después, porque si no, se nos va el directo. Y tengo una sorpresita aquí también para todos vosotros, algo que habíais pedido y quiero que lo hagamos. Así que vamos a actualizar la clasificación. Venga, para el Neng, va, la tiramos también, la de QB Heller. Venga, vamos a hacerla. Esta también para el Neng. Menos 3 puntos a los rivales, venga. Venga, va, que aquí la gente me está diciendo, venga, Slam City, Javi Ali, va. Si alguien quiere la tirada ahora, que me lo diga, ¿vale? Pero vamos a hacerlo rápido, que hay que ir a la sorpresita que tengo preparada. Menos 5 a los rivales. Uf, la verdad, Slam City se va a poner en cabeza seguro, ¿eh? Es lo apúntame el Neng. Venga, va, el Neng. Un saludo a Naranjator y toda la gente que... Venga, más un puntito... Para, hemos dicho... Sí, para el juego del Neng. Vale, ya está. Ya no... Luego ya me decís las siguientes, ¿vale? Luego ya seguimos, ¿eh?
con esto de la ruleta, al final del directo. Venga, entonces, el juego del NEG. 1 más 8, más 2, 11, menos 1, 10, menos 25, menos 15, menos 5, menos 20, más 2, menos 18, menos 5, menos 23, más 1, menos 22. Por tanto, le quitamos 22 puntitos al juego del NEG. Se quedan 160. Slam City, 48, 48 y 45, 93, menos 3, 90. Cuidado, ¿eh? Se pone líder. Ya se veía venir que se pone a líder. 204 puntos para Slam City. Y Score 3020 pierde menos 25, más 8, menos 17, menos 5, menos 22, más 5, menos 17, menos 3, menos 20, menos 5, no, menos 3, menos 23. Así que se queda con 57. Ahí está. Perfecto. Luego hacemos la tirada de todo aquel que quiera y no haya... ¿Vale? Todo aquel que no haya podido hacer su tirada ahora, ¿vale? Lo hacemos así porque si no... Se nos va al directo. Bueno, amigos míos, ¿estáis preparados, eh? Buenas tardes ahí a Mark Max, que llega en un gran momento, hay que decir Mark, ¿eh? ¿Estáis preparados para un pinturillo? Vamos, vamos, pinturillo, ¿eh? Pinturillo, pinturillo. Magia, magia. Ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto. Lo que tengo dudas con esto de pinturillo, que no lo sé, es si hay... ¿se pueden personalizar las palabras o te salen al azar? Esto es increíble, esto es mágico, esto es ya la poesía. Vamos a cambiar, por cierto, vamos a poner esa escena. Ahí está, ¿vale? ¿Está más o menos bien cuadrado? Creo que sí, creo que está más o menos bien cuadrado. Quizá un poquito más abajo. Ahí, quizá. Vale, por ahí puede estar bien. Sí, por ahí puede estar bien. Bueno, bueno, mágico, mágico. A ver un momentito. Cancelar, vale. Bueno, este es un juego de adivinar dibujos, ¿vale? Me voy a echar primero yo uno aquí contra la gente, a ver qué pasa, ¿eh? Voy a jugar yo aquí contra gente que haya por ahí. Pero luego, si acaso, podemos intentar hacer una partida entre nosotros, ¿eh? Pinturillo, vamos a ver. Me voy a poner de nombre Joe el Plasta. Personaje mítico que nos salió aquí. No sé en qué juego nos salió, pero... bueno, vamos a ver. Joe el Plasta, creo que es un buen nombre, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Vamos a ver qué pasa con esto, ¿eh? Venga, va. Lobby, que aquí me imagino que es donde están... Vale, me voy a meter, por ejemplo... Bueno, aquí veo ya mucha gente escribiendo y tal. Vamos a meternos, por ejemplo... Aquí, que hay 6 de 8. Venga, aquí mismo me meto, ¿eh? Venga, espera el siguiente turno. Vamos a ver. Esto hay un tiempo, van dibujando cosas, entonces tienes que adivinar cuál es la palabra. Y también creo que conforme avanza el tiempo, va... Van saliendo letras que te van dando pistas, ¿no? Atención al comentario mágico de Adrián82. Dice, madre mía, a esto jugaba yo con una amiguita hace 15 años. Grande, grande. Buena técnica, buena técnica. Saludo para Seishimaru, que dice que no puede jugar. Lástima. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, pero ¿qué es esto? ¿Tú muerto, tal? ¿Qué es esto? ¿Qué vergüenza es esta? Vamos. Vamos a ver qué pasa. Luego vamos a hacer una privada, Vamos a hacer una privada. Pero lo que os preguntaba, para los que sabéis más de esto del pinturillo. Si no te preocupes, Renito, luego pondré una franja para que no se vea mi palabra. Pero para estos que sabéis del pinturillo, ¿se pueden poner palabras personalizadas o solamente es lo que te va dando el sistema al azar? Esa es mi pregunta, Esa es mi pregunta. Vale, las palabras son random, me decís, vale. Vamos a penalizar a este tío que veo yo que no dibuja nada. Hay un tío ahí, Al Kraken, ¿os habéis dado cuenta? Al Kraken está ahí, Vamos, slow. Magia, magia. Ha habido alguien que ha sido rápido, Bueno, Seregrach, muchísimas gracias por la suscripción. Esta palabra parece larga. Vamos, vamos, ahí hay que dibujar ya, gente. ¿Qué pasa? ¿La gente por qué no dibuja? ¿La gente por qué no dibuja? Vamos, hombre, la gente aquí se queda AFK, se queda sin dibujar nada.
Esto es una vergüenza. Vale, vamos a dejarnos de historias, tío. Voy a salir. Vamos a crear partida entre nosotros. Mesa privada, venga. Mesa número... Vale, atentos todos con el pinturillo, ¿eh? Atentos todos con el pinturillo, Voy a crear una nueva mesa. Que va a tener de código... 2468. ¿Vale? 2468. ¿De acuerdo? Atentos ahí todos, listos con el pinturillo. ¿Vale? ¿Estáis todos listos? Venga, nueva mesa. Ahí va. 2468. Ahí está la mesa ya lista, ¿eh? Voy a ir configurando yo mientras esto para que no se vea mi palabra. Vale, porque ahí veis que pone puente, entonces esto hay que ponerlo. Vale, espérate. Por suerte de momento no hay partida tampoco, espérate. Vamos a poner esto así. Ahí está. Vale, lo dejamos así. Bien, venga, se mete la gente. Esta no vale, ¿vale? Esto es un puente. Voy a dibujar un puente, ¿vale? Esta no vale. Ahora verás qué pedazo de puente voy a dibujar. Vamos a dibujarla así con un poco de perspectiva incluso. Vamos a hacer así un puente. Una carretera en medio. Poned alguno puente, ya está. Bueno, entonces tenemos aquí... Bueno, increíble, increíble. Tenemos aquí bastante gente. Magia pura esto, sí, esto es increíble, ¿eh? Vale, se ve bien más o menos. Bueno, pero lo voy a poner más grande, esperad. Voy a ponerlo un poquito más grande. Eso es. Así, ¿vale? Lo pongo así. Eso es. Vale, lo dejamos así. Voy a bajar un poquito la música también, que nos centremos en el juego. Vamos a poner aquí unas vallas de estas de los puentes. Yo la verdad es que dibujo muy mal y me imagino que con ratón peor. Lo mío es la música, no el dibujo artístico. Ni mucho menos. Bueno, ya está, le toca a otro. A ver qué pasa, Bueno, estamos 10. Venga, va. Vamos a ver qué ocurre, Vamos a ver qué ocurre. No se ve mi palabra, ¿verdad? No se ve. Perfecto, me gusta. Vamos a ver, emoción. Le toca dibujar a Juanfran Torres. Esto es mágico. Vamos a ver. Ah, pero me toca dibujar a mí otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué dibujo yo otra vez? Vale, espérate. Ahora verás tú lo que voy a dibujar aquí. Esto es una cosita. Esto serían aquí las ventanas. Bueno, veo gente ahí que está acertando ya, Claro, representa que vosotros no lo veis en la pantalla, pero aparecen como en el juego del ahorcado las letras en secreto y... Lápiz volador veo ahí. Que me refiero a que a la gente le van apareciendo pistas también, ¿vale? Un personaje de The Stranding. Bueno, la palabra era nave. Venga, a ver si le toca... ¿Cómo se hace para...? Sí, una nave. Sí, era una nave, tío. Era una nave. Patético completamente. Vamos. Vale, ahora ya le toca dibujar a quién es. Creo que es a Bioshodan. Bien, lo veis aquí que pone Bioshodan va a dibujar. Vamos a ver esto qué es, Venga, aquí tengo que estar yo ya concentrado. Son 2, 4, 6, 9 letras. 9 letras. Con... Voy a poner cagarruta. Cagarruta porque son 9 letras, Cagarruta, nada. Acaba... Bueno, la penúltima letra es una O. Esto para entrar el código era 2468, pero creo que es que hay un límite de jugadores, Creo que hay límite de jugadores por mesa. Bueno, no lo sé, 2468, no sé si puede entrar alguien más, no sé si os deja,
Hostia, empieza por A. Empieza por A, ¿eh? ¿Qué coño es esto, tío? Hostia, tío. Empieza por A, ¿eh? Ah, pues sí, puede ser eso, ¿eh? Que han dicho alimentos. Uf. Tened en cuenta que las palabras son al azar. O sea que... No, no, no sé qué puede ser. No, alimentos no puede ser, ¿eh? No sé, tío, no sé. No, no, aperitivos tampoco. ¡Arándanos! ¡Hostia, chaval! No era fácil, ¿eh? No era fácil, ¿eh? Venga, otra, otra. Era complicada esta, era complicada. Era muy difícil, sí. Le toca dibujar a Lolo Kitamoto. Venga, vamos allá, ¿eh? Me imagino que es Lolo Mazuelos, que se ha puesto de nombre Lolo Kitamoto. A ver cuántas letras son. 2, 4, 6, 8, 10. Torbellino. Acaba en R. Compositor. Podría ser compositor, ¿eh? No, 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 no. El código es 2, 4, 6, 8. No, no es que la mesa tenga ese... Yo creo que la mesa tienes que buscarla por mi nombre. Por Joel Plasta, ¿eh? Claro, claro. 2, 4, 6, 8 es para entrar. Pero no sé, creo que hay límite, ¿eh? Creo que hay límite. Hostia, palabra más jodida, ¿no? Tiene 10 letras. Y la cuarta es una E. Y la segunda también es una E. Desenchufar no cabe... ¿Qué puede ser, tío? Desenredar, quizá. ¡Bien, me la llevo! ¡Desenredar! ¡Puntitos, puntitos, puntitos! Dibuja ya por Dinguis. Grande Lolo Mazuelos. Sí, sí, desenredar era, ¿eh? Bueno, vamos, vamos. Venga, un poquito más. No os deja entrar, ¿habéis probado alguno más a entrar? Yo creo que es que hay límite de jugadores por mesa. Creo que hay 10 de límite y... Y ya está. Venga, vamos a ver qué pasa, ¿eh? Le tengo que dibujar a Sep H, que me imagino que es Big Sep H aquí en el... Lo bueno, dice Terkstar, si te están escuchando los de la partida seguro... Sí, lo que pasa es que como esto va con un poco de desfase, vosotros tardáis como 10 segundos o algo así en verlo. A ver, estos son 2, 4, 6, 10 letras también, ¿eh? No, automóvil no entra. Son 10 letras, ¿eh? Vale, eso parece como un garaje. Una L. Vale, Juanfran Torres ya lo ha acertado, ¿eh? Qué auténtico cerdo, Juanfran Torres. Increíble, Juanfran Torres. ¡Ah! 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 Sí, sí, sé lo que es, pero claro, claro, sé lo que es. Sí. Ah, ya sé cómo escribirlo. Ya sé cómo escribirlo. Lavacoches, tío, es que estaba pensando lavadero, lavacoche, tío, ¿cómo lo meto? Claro, lavacoches, joder. Y está muy bien dibujado, ¿eh? Está muy bien dibujado. Sí. Bueno, va. Juanfran Torres en cabeza. Kitamoto en segunda posición. Bioshoda en tercero. ¡Qué grande sois, por favor! ¡Qué grande sois, por favor! ¿A quién le toca dibujar? A Juanfran. Juanfran Torres. Venga. Son 2, 4, 6, 8 letras. 8 letras, ¿eh? Voy a poner Arboleda. Nada. Dentista. No. Hablador. No, la tercera por la cola es una S.
tercera por la por la cola es una S. Uf, es complicada. Me despista la tercera S que hay por la cola, ¿eh? Está hablando, evidentemente. No sé qué puede ser, ¿eh? No sé qué puede ser. Lo que molaría es lo que dice Charlie TV, claro, que existiera la posibilidad de meter propias palabras. Eso sería genial. Por eso he preguntado al principio si se podían hacer palabras personalizadas, porque eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Vaya cuello. Dices ahí, sin duda, ¿eh? Sin duda, sin duda. Ah, ya sé que puede ser. Bromista, quizá. Era bromista, tío. Bueno, he sido el único que lo ha acertado, ¿eh? Pero... Era chunga, tío. Era chunga, era chunga. Era chunga, ¿eh? Madre mía. Le toca dibujar a Johnny. Venga, vamos a ver Johnny C95, a ver qué hace. Son 8 letras. Vamos a ver. Bueno, esto luego ya lo haremos otro día. Claro, yo es que, a ver, de todas maneras 10 personas está bien. Lo que pasa que, claro, molaría que fueran en vez de 10, pues 20, ¿no? Estaría muy bien que fuese más gente todavía. 8 letras. Balan... No. Iba a poner balanzas. Joder, macho, hay gente que ya lo ha acertado, tío. No caigo en qué puede ser, ¿eh? Y seguramente está muy bien hecho porque... Porque hay gente que lo ha acertado rápido, ¿eh? No sé qué puede ser. No sé qué puede ser. Ah, bueno, claro, tonelada, tío, claro, evidentemente. Es que no le había prestado atención al por mil ese, claro, claro, claro. Claro, el por mil está claro. No me he dado cuenta de eso, tío. Estoy aquí leyendo también el chat, sí. Tonelada. V Cuevas, va a dibujar, vamos a ver. Vamos a ver qué nos dibuja. Esta es cortita, es 6 letras solo. Eso parece un tenedor, una horquilla. A lo mejor... ¿Diablo? No. Ah, ¿viste cómo se llama? Yo he puesto diablo, pero no, no es eso. Neptuno no cabe. ¿Qué es esto, tíos? ¿Qué es esto? Y hay gente que ya lo ha acertado, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Es que, ¿cómo se llama esto? Que es como de marino. Un tritón, tío, un tritón. Joder, macho. Sí, no me salía la palabra. Pero primero he pensado diablo, lo que pasa que ya con la O en penúltima posición me he despistado. Venga, hacemos otra y vamos a seguir un poco con el tema del E3, ¿eh? Que hay que seguir. Venga, vamos. Venga, Arius. A ver, Arius, son... 7 letras. A ver. A ver qué puede ser esto, ¿eh? Voy a poner... Montaña. No. Hostia, tío, a ver qué es esto, ¿eh? No cabe desierto. No cabe desierto, ¿eh? Cactus tampoco cabe. V Cuevas ha puesto oestes. no sé, tío, no sé. ES... No sé qué puede ser, ¿eh? Es que desierto no cabe. A lo mejor es algo...
Western, ¿me lo estás diciendo en serio, tío? Lo habían puesto en inglés esta palabra, es increíble, ¿eh? Es complicado, ¿eh? Complicado. Bueno, venga, otra más. Otra más y seguiremos un poquito con el E3, ¿vale? Y ya lo iremos. Luego haremos la ruleta por último y listo, ¿vale? Venga, Politón. Vamos a ver Politón, ¿qué dibuja? ¿Ves? Ahora está entrando más gente. Ahora somos 12. Claro, está entrando más gente. Ahí está. La he visto, la he visto. Vale, va. Venga, última, última, última. Última, ¿eh? Última. Última, última. Última y vamos al E3, ¿eh? Venga, al Kraken. Vamos a ver, al Kraken también ahí va a dibujar un poquito, ¿eh? Serían 2, 4, 6, 8 letras. Vamos a ver. Creo que tenéis que buscar la sala, que me imagino que será la sala de Joel Plasta o algo así. Y el código 2468. A ver, empieza por C. Campanas. Oh, lástima. Sí, tío, fíjate, parece una campana, ¿eh? A ver si va a ser campanar. Tampoco. Hostia, la tercera es una N, ¿eh? Increíble, ¿eh? No, no, no. No, 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 no. Son 9 letras, ¿eh? No cabe campanera, ni campanario, ni nada así, no cabe, ¿eh? No, no sé lo que puede ser. No sé lo que puede ser, ¿eh? Y no lo ha acertado. Bueno, lo ha acertado Politón. Cencerro, ¿en serio, tío? ¿En serio? Bueno, va, cierro la sala. Vamos a seguir un poquito con el E3, ¿vale? Bueno, si os queréis quedar alguno de vosotros ahí jugando, pues ahí estáis ya la partida. Pero nosotros vamos a seguir un poco con el tema del E3, ¿vale? Por tal de. Bueno, ya que es la temática del vídeo, pues vamos a seguir un poco con esto, ¿no? A ver algunos de los temas que también. Ha habido algunos juegos ahí que también se nos ha quedado un poco, ¿vale? Vamos a proponer dos o tres juegos más y ya. Y ya seguiremos con la ruleta por último, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, déjame un momentito que voy a abrir esto. Voy a cambiar la música. Vuestro permiso, voy a cambiar la música. A ver, juegos. Música, juegos. Ahí está. Espérate, que la pongo. Eso es, la que teníamos antes. Vale, bien. Bien. Vamos allá. Bueno, entonces, habíamos dicho los últimos juegos, Kingdom Hearts 3 2018, sí, habéis dicho la mayoría, Scalebound lo hemos dejado en duda, lo nuevo de Kelly Bind también lo hemos dejado en duda, esto aquí lo que voy a hacer quizá. Alien Isolation, vale, esa me gusta, que también lo tuvimos aquí apuntado, ¿eh? Alien Isolation 2. ¿Qué os parece la posibilidad de un Alien Isolation 2 en este E3? ¿Cómo lo veis? Un saludo, por cierto, para Aaron Rasta, Rich92, Mirrandir. Un saludo para LP Cuco, Linkels. A ver cómo veis el tema de un nuevo Alien Isolation 2. ¿Sí o no? Me refiero. Vale, Charlie dice que no, no. Fatal. Sí, no. No, no. Sí. Bastante división de opiniones de momento también con esto, ¿eh? Mucha división, mucha división. No, 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 no. No sé yo, lo dudo. Vale, creo que en general lo veis complicado, ¿eh? Mayoría de gente que dice que no. Ha habido bastante gente que ha dicho que sí, pero creo que hay mayoría de no.
Así que... voy a reducir un poco esto. Vale, un momentito. Vamos a intercalar esto por aquí. Vamos a irlo modificando un poco esto. Espérate. Eso es. También vamos a mover esto un poquito. Que nos quepan aquí, cosillas. Más cositas aquí en el, en la tabla. Esto aquí también. Vale. Eso es, y ahora lo movemos un poquito más, Veo también comentarios de Dead Space. ¿Dead Space cómo lo veis? Un nuevo Dead Space. Esa está también bien preguntada, ¿Dead Space sí o no? ¿Cómo lo veis? Bueno, Neno Castillo se acaba de suscribir. Muchísimas gracias, genio. Bienvenido. Bienvenido a las tropas de Twitch. Muchas gracias por esa suscripción. Dead Space me decís que no, que no, que no, que no. Entonces vamos a apuntar, me habéis dicho. Hemos dicho que no. Guardamos eso ahí. Vamos a poner aquí Dead Space, mayoría indiscutiblemente de que no. 4. Dead Space. No. Hombre, molaría mucho. Yo os digo una cosa. Yo aquí de las apuestas más locas que tenía, las apuestas así un poco más alocadas, que apunté para L3, estaba Dead Space, un nuevo Dead Space, un nuevo Bioshock, que antes hemos hablado ya de alguna manera con el tema de Kelly Levine, ¿de acuerdo? Y también tenía apuntado algo nuevo de Rocksteady. ¿Qué os parece algo nuevo de Rocksteady? Juego nuevo de Rocksteady, ¿cómo veis eso? Nuevo juego de Rocksteady, ¿cómo lo veis? Sí, vale. Lo nuevo de Rocksteady, pero entonces, ¿va a salir en L3 o no? ¿Va a haber fecha de lanzamiento para L3 o no? Vale, veo mucha gente que dice que sí. Eso ahí, eso es. O sea, que creéis que sí, ¿no? Creéis que con el tema de Rocksteady seguro que hay algo en L3, algo, quizá incluso algún anuncio, alguna... Vale, vale. Dentro de que sea Superman, ¿creéis que incluso puede haber fecha? Vale, bien. Interesante. Vamos entonces a apuntar aquí... Vamos a poner la fuente un poquito más pequeña también. Que quepan más cosas. Rocksteady. Sí. Vale. Fecha no creéis, ¿no? Vale, otra pregunta. Por ejemplo, ports de Switch... damos por hecho que sí, ¿no? Yo es que no quiero preguntarlo porque me imagino que esto todos somos conscientes de que alguna cosa habrá, ¿no? Estoy viendo por ahí Wonderful 101, estoy leyendo por ahí cositas de Switch, ¿no? Que pudieran estar porteadas de Wii U a Switch. Yo creo que eso sí que es bastante posible. Sí, yo esa ni la pregunto porque creo que esa es bastante clara, ¿no? Nuevo Fable. Dice, vale. Esa está bien, Mangue. ¿Nuevo Fable? ¿Cómo lo veis? Lo de nuevo Fable. ¿Nuevo Fable? ¿Cómo lo veis eso? Sí, no. Vamos a ver. Nuevo Fable. No. Negativo. No. Mucho no. Mucho no. Imposible, dice Shaker. Sí, o eso dicen los rumores, apunta Whitmore. Fable, no. Bueno, aquí hay bastante consenso, ¿eh?
Venga, podemos apuntar. Fable. No. Es vuestra decisión, ¿vale? Molaría, pero no, molaría, pero no. Bien, entonces. Bueno, Seregrach tiene que marcharse al trabajo. No prospera, no progresa. Bueno, veo ahí que decís Outlast y tal. Una que lancé yo, que la tengo apuntada por aquí también, lo tenía en propuestas. Devil May Cry 5. ¿Cómo lo veis? Devil May Cry 5. Puesto que este año ha salido la trilogía remasterizada en consolas de nueva generación, ¿cómo veis un nuevo Devil May Cry? Sí. Bueno, vale, perfecto, perfecto. Perfectísimo. Pues entonces vamos a poner que Devil May Cry 5, sí. Ahí está, Devil May Cry 5, sí. Bueno, Víctor, que dice que se tiene que ir ya, un abrazo muy grande. Vale, pregunta también, gameplay de Medieval Gameplay. Ya sabemos que se está trabajando y tal, pero gameplay de Medieval, ¿creéis que puede haber gameplay de Medieval? ¿Creéis que puede haber cositas, algo de Medieval? Y Ochodan dice que sí. Esto yo creo que va a ser un sí por mayoría. Posiblemente. Neno Castillo dice que sí. Ana Frank Zappa dice que sí. Dice Guscal que no vamos a aceptar ni una. Pues es posible, pero bueno, por eso soy una porra. Bueno, pero aquí ha habido bastante consenso, ¿eh? Bueno, Nintemanu, un abrazo, crack, cuídate. Bueno, entonces ponemos Medieval que sí. Guardamos ahí. Estáis hablando también muchos de remake de Demon's Souls, lo he visto por ahí. Pero lo que pasa es que como antes hemos apostado que From Software sí, supuestamente con ese proyecto, con ese teaser de Shadows Die Twice, pues no sé si podrían tener margen para algo más. Aunque también podría ser, que lo estáis apuntando por ahí, que el remake lo estuviese haciendo otra gente. Podría ser. Podría ser. Pero claro, yo doy por hecho que de From Software, por el tipo de estudio que es, solamente va a haber un anuncio. Entonces, si hemos dicho From Software sí con esto de Shadows Die Twice, pues entonces me imagino que lo del remake... Ya, lo dicen por Bluepoint, evidentemente. Lo que pasa es que Bluepoint se estaba rumoreando que podría ser algo más antiguo. Y, hombre, Demon's Souls no tiene ni 10 años ese juego. Yo creo que se iban a algo más antiguo con Bluepoint, ¿no? Eso sí que está, o sea, eso sí que está confirmado, que Bluepoint va a llevar algo al E3, ¿no? Vale, vamos a lanzar otra pregunta, que está también... Tendremos... Bueno, Bayonetta 3, seguro que sí tendremos detalles, ¿no? De Bayonetta 3, yo creo que sí que tendremos detalles en... Vamos, yo doy por hecho que sí, ¿eh? Venga, Neno Castillo dice que tiene que cerrar. Cuídate mucho, tío. Hasta otra. Sí, no, sí. Bayonetta, sí, seguro. Bayonetta, sí. Sí. Vale, sí. Bayonetta, yo creo que lo tenemos todo bastante claro. Está 3. Sí. Venga, Bayer044, cuídate grande, un abrazo. Venga, vamos a hacer... Nos queda una casilla aquí para hacer, ¿eh? Nos queda aquí solamente una casilla por poner. Y... bueno, Borderlands 3 yo lo tenía apuntado aquí también en las propuestas locas, que lo comenta por ahí. Había muchos apuntados, también tenía por aquí Beyond Good and Evil 2, Shenmue 3. ¿Qué más tenía por aquí apuntado? Sí, bueno, eso y los que hemos dicho, Dead Space, Bioshock, tal. En propuestas así un poquito más locas, Perfect Dark, lo comenta por ahí Explosive, Deep Down, Silent Hill. Veo muchos comentarios por ahí. Banjo-Kazooie dice Perry Manso, yo creo que tiene que ser la buena. Death Stranding, Metal Gear Solid 0,
Hostia, yo espero que no. Yo espero que Death Stranding sea algo completamente nuevo. Que no tenga nada que ver con Metal Gear. A mí me gustaría que fuese algo completamente independiente de la saga Metal Gear y ver a Hideo Kojima en otro registro, ¿no? En otra película totalmente diferente. Venga, me gusta la de Borderlands 3, ¿eh? Vamos a ponerlo aquí. Que esta es de las típicas, que si luego sale, nos marcamos aquí un puntazo, ¿eh? Borderlands 3, ¿cómo lo veis? ¿Borderlands 3, sí o no? Un saludo para Chiqui SW. Dice, acabo de llegar, me perdí mucho. Pues la verdad es que llevamos ya bastante. Llevamos ya 2 horas más o menos en directo y ya tardaremos poco en... Sí, no, no, no. No, no. Si sale Chupito, dice Sandrux, sí. Sí, Borderlands no creo. No, sí. Ojalá, pero no lo veo, dice Infinity. El Gran Trace dice que sí. Lo retrasaron para 2019, dice Rich92. Claro, pero la cuestión es si va a haber algo en el E3. Aunque la hayan retrasado para 2019, pero... No, no, no. Sí. Hay gente que dice, me apunto chupito si sale que sí, con lo cual es un no. Un saludo para Jayco1984. Sí, puede. Hay división, ¿eh? Hay división. A este le voy a poner un interrogante por ser el último. Así que... Pues ya está, esta es nuestra porra. ¿Qué os parece, hombre? Al final se nos ha quedado ahí... Los hemos puesto todos en filas. Menos Final Fantasy VII Remake, que lo tenemos ahí arriba del todo en su propio mundo, ¿eh? Porque es tema aparte, ¿eh? Pero ha estado muy bien ahí esta porra. Ha sido muy divertida, creo yo. Bien, bien, perfecto. Oye, pues vamos a... Ahora hay que cerrar un poco con ruleta. Hay mucha gente que tiene tiradas en la ruleta. Bueno, a ver si están por aquí algunos de ellos. A ver, leo la lista, ¿eh? Si estáis aquí, tenéis tirada en la ruleta. Me lo dice. A ver, espérate, esto hay que añadirlo, ¿eh? Esto hay que añadirlo. Hay que añadirlo porque lo ha puesto Rafa. Hay que añadirlo, ¿eh? Hay que añadirlo. Además, lo vamos a poner con el texto un poquito más grande. Vamos a ponerlo. A ver. Vamos a poner. Fibra 2018. Yo digo que sí. Fibra 2018, sí. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que incluso fibra para el verano, sí. Yo creo que la fibra, sí, la fibra no pueden tardar mucho en ponérmela. La putada es que venía muy ajustado con el tema de. Venía muy ajustado con el tema de letra. Yo estoy en prioridad urgente. O sea, si esto va a ser ya. O sea, esto. Cuando se pasen por aquí unas cuantas semanas, vamos a tener fibra seguro. El tema es ese que. Que yo estaba ahí y digo, hostia, va a venir muy justo para el E3, muy justo, muy justo, muy justo. Entonces, sí, pero fibra sí, fibra por supuesto, claro que sí. Fibra junio, eso ya no lo sé. A lo mejor también, ¿eh? Estamos a principios de mes. O sea, yo creo que... No, no, pero seguro, vamos, segurísimo, segurísimo. Este verano vamos a tener fibra, eso lo doy por hecho. Eso lo doy por hecho, no os preocupéis, ya veréis cómo sí. Ya veréis cómo sí, gente, estáis todos con muchas ganas, pero ya veréis cómo sí. Bien, bueno, pues vamos un poquito a... Se nos ha quedado una porra muy maja, la verdad, ¿eh? Hemos hecho aquí un rato muy divertido. Vale, pues eso, voy a leer la lista de gente que tiene tiradas en la ruleta. Vamos a estar 5 minutos más. O sea, que la gente que tenga tirada en la ruleta o que quiera hacer tirada en la ruleta y que no haya puesto bits ni nada, pues puede hacerlo ahora, ¿vale? Vamos a estar 5 o 10 minutos como mucho. Y ya está, a ver si toda la gente que tiene tirada me lo dice. A ver, por ejemplo, Cube Heller, Krabe 1985, ¿qué más tenemos? OMLs, Ford Dragonia, NAN 2096, Draken, Alpha Mark, Ex Convicto, Raw Danger, Simmers, Castri 1982, Rob Caniel, Seregrach, Neno Castillo. Venga, todas esas personas tenéis tirada, ¿eh? Quien quiera tirada, que me lo diga. Bueno, quien quiera tirada, digo, de los que tienen tirada pendiente, que me lo diga. Venga, un abrazo para Rich92. Vamos a dejar esta música, que también me ha gustado hoy, ¿eh? Sí, me ha gustado esta musiquita. O pongo la de la rueda. Venga, va, va, va. Va, 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 va. Va, que luego si no, me decís que no es la música de la ruleta. Venga, vamos a ponerla, va. Venga, la ponemos, la música de la ruleta, ¿eh?
Ahora cambiamos aquí esto. A ver. Vale, esto está un poquito. Vamos a ponerlo ahí mejor. Eso es. Vale, pues ahí estamos. Venga, bien. Venga, nos faltan. ¿Cuánto nos falta para las 2 horas de directo? A ver, directo. Mira, faltan 10 minutos para las 2 horas. Pues vamos a estar un par de horas. Venga, vamos a ponerlo ahí. El 204 parece echado por culpa del fondo. Espérate. Ah, vaya. Es cierto. El 204, venga, lo voy a poner ahí un poquito más arriba, va. Qué grande, por favor. Venga, vamos a ver, ¿quién tiene tirada? Estoy ahí leyendo el chat. Hay mucha gente hoy que se ha suscrito al canal, que ha puesto bits, pero claro, no me han dicho su tirada. A ver, lo dicho, ¿eh? De los últimos, mira, han sido Seregrach, que creo que se ha ido, Neno Castillo, que se ha ido también, Rob Caniel, Pere, LLF, Castri 1982, Simmerth, Rao Danger, Exconvicto, Alpha Mark, Krabe 1985, QB Heller, Ford Dragonia. Si no tenéis tirada, pues yo aquí. Si alguien tiene tirada, que me lo diga en el chat, ¿vale? Yo mientras tanto, pues voy aquí un poco hablando con vosotros y ya está, ¿vale? Bueno, Andrés G me acaba de suscribirse. Muchísimas gracias, genio. Venga, tirada, venga, me dice Rob Caniel, tirada para el Neng. Andrés. Venga, Andrés, me tienes que decir tu tirada, ¿eh? Yo creo que Score 3020 sería un juego muy interesante, como dice SebiFC, y os voy a decir por qué. Porque de los tres juegos que hay propuestos, es el único que conozco. Nosotros los hemos propuesto pues, por el cachón de tal, pero por ejemplo, nunca he jugado al juego del Neng y evidentemente nunca he jugado a Slam City. No juego a ninguno de los dos. Sin embargo, Score 3020 le he dedicado, y me avergüenzo de esto, muchas horas de mi vida, ¿eh? Muchas horas de mi vida. Y incluso podríamos dedicarle una buena sesión, ¿no? Una buena sesión a Score 3020, creo yo. Podríamos intentarlo. Bueno, Aizar, muchísimas gracias por esos 100 bits. Muchísimas gracias, Aizar, por esos 100 bits. A ver, ¿a quién le votas, Aizar? Una para el Neng. Venga, una tiradita para el Neng. Vamos a hacérsela. Vamos a hacer una tiradita para el Neng. Que sería menos 3 puntos a los rivales. Pues entonces le quitamos 3 a Score y 3 a Slam City. Va. Bueno, y he visto también ahí, mientras alguien me dice si quiere tirada o no, que lo dicho, hay gente que está pendiente de tirar y no veo por aquí comentarios. A ver. Rob Caniel, sí, que me ha dicho el Neng también. Si hay alguien que tenga tirada y no la haya hecho, que me la diga, ¿vale? Que bueno, más 3 puntos casi cae en el bote, ¿eh? Casi cae en el bote el Neng, más 3 puntitos. Que voy a estar aquí hablando un poco con vosotros, ¿vale? Habéis planteado por ahí en el chat la pregunta de nuevas IPs, que es una pregunta muy interesante, ¿vale? Lo de la nueva IP sería algo que a mí me gustaría que, a ser posible, en las tres conferencias grandes, Microsoft, Sony y Nintendo, que hubiese nuevas IPs en las tres, a ser posible, ¿vale? Es así. Sí, Chasers Aperto dice, si se suscribe con Prime también da algo. Sí, da lo mismo, ¿eh? O sea, yo me llevo lo mismo por una suscripción con Prime que sin Prime, ¿vale? Entonces, sí, o sea, si tenéis Amazon Prime y no estáis utilizando la suscripción de Twitch, por supuesto la podéis utilizar aquí, eso está claro. Se agradece mucho. Así que sí, la respuesta es positiva. Ah, tampoco ha salido el nuevo. Sí, el Grand Trace dice. Tampoco ha salido lo del nuevo Ori. Exacto, de Ori también algo habrá. Bueno, Chasers Aperto, muchas gracias, genio. Pues dime tu juego. Dime tu juego. ¿A qué juego lo quieres votar? ¿Qué juego quieres hacerle una tiradita en la ruleta? Vamos a ver. Chasers Aperto tiene ahí una tirada disponible. A ver si nos dice qué juego le apetece. Rafa, ¿qué te molaría ver en Xbox One? Hombre, de lo que más o menos se sabe seguro que va a haber, yo que a mí sabéis que me gustan las carreras, para mí Forza Horizon 4. Me gustaría un nuevo Forza.
La verdad que sí. Pero bueno, hay muchas opciones, ¿eh? Hay muchas cositas que estarían muy bien. He leído antes también por ahí, de fondo he leído por ahí Record 2. Yo eso no lo veo tan claro, la verdad. Halo sí que lo veo bastante posible. Pero a mí Forza, la verdad que es una saga que me gusta. Me gusta bastante. Así que... Y sobre todo lo que estaría muy bien es lo que hemos comentado, que ya lo hemos votado en la porra. Yo creo que lo de Scalebound estaría muy bien. Venga, una tirita para el Neng de Chasers Aperto. Reset solo si negativo, esta no vale. Hacemos otra. Me preguntáis ahí por el... Más dos para el Neng. Me preguntas ahí por el Discord. Tengo que mirarlo, ¿eh? Todavía no lo he mirado. Yo, no os preocupéis, ¿eh? Yo cuando lo mire y lo evalúe, os lo digo, ¿vale? No os preocupéis, que lo comentaré. Bueno, Mr. Rubo 46, muchísimas gracias, genio. Bienvenido a las tropas de Twitch. Y dime tu juego, Mr. Rubo. Dime tu juego, a ver a qué te apetece votarle. Animal Crossing, también lo estáis comentando por ahí. ¿Ves? Ese sí lo veo bastante posible. Un nuevo Animal Crossing. De hecho, este lo tenía yo aquí en las... En las de Nintendo ha sido un poco menos prevista, ¿no? Pues, por ejemplo, tenía apuntado Star Fox, un nuevo Star Fox, un nuevo Animal Crossing, F-Zero, algo de Capcom, exclusivo para Switch. Tirada de Mr. Rubo para Score 3020, genio. No, no, el genio es el que vota Score 3020. Alguien que vota Score 3020 es un genio absoluto, tío. Así que nada, muchas gracias y vamos a ver qué le sale a Score 3020, ¿eh? Vamos a ver qué le sale a Score 3020. Bueno, más tres puntitos... Para Score 3020. Algo de Shin Megami Tensei. Leo también por ahí que estaría guay. Bueno. Aizar dice que en el PC Gaming Show anuncian la ruleta remake. Hombre, estaría muy bien, ¿no? Estaría muy bien. Estaría estupendamente. Pero una cosa. Esto es fundamental en nuestras vidas. ¿No os parece poético? ¿No os parece poético? Pregunto. Que tenga yo aquí de fondo el logotipo de los Knicks y tenga puesta una camiseta de los Knicks, ¿eh? ¿Esto nos parece magia total y absoluta? ¿Esto nos parece que es increíble? Yo creo que esto es muy grande, ¿eh? Esto es muy grande. Dice Mangue, que no es lo que no nos vendes el Score 3020. ¿Casualidad o causalidad? ¿Eh? ¿Casualidad o causalidad? Nuevo Life is Strange, veo por ahí también. Hombre, hay muchas opciones. Es que realmente hay muchas franquicias que gustaría ver continuaciones y tal. Bueno, Locolo. Locolo que viene con un Porzingis, ¿eh? Locolo que viene con un Porzingis. Sí, señor. Locolo. What you wanna do. Eso significa... What you wanna do. Eso significa Slam City. 500 Beach. Muchas gracias, genio. Muchas gracias, Locolo. Vamos a ir cerrando ya la ruleta, por cierto, ¿eh? Vamos a ir cerrando ya esto. Slot, ¿tienes PS1? Dice Orlando. Sí, claro, todavía hay operativa, ¿eh? Y todavía funciona bien, ¿eh? Es el primer modelo y funciona todavía... Bueno, a ver, funciona bien. Se atasca un poco a veces, ya sabemos lo que pasa con los lectores de las consolas antiguas, ¿no? Que tienes que tener un poquito de suerte, pero... Pero sí, sí. Bueno, pues un por cinquis, ¿eh? Cinco, un por cinco para lo que salga aquí. Esto es para Slam City. Cuidado con esto. Cuidado con lo que salga aquí. Cuidado con esto. Menos 5 puntos a los rivales. Menos 25 para el juego del Neng y menos 25 para Score 3020, ¿eh? Cuidado. Confirmado Battle Royale de la ruleta. Me habéis preguntado por ahí lo de camisetas, ¿no? Hacer camisetas y tal. Hombre, eso estaría guay, la verdad que nunca me lo he planteado, pero podría estar guay, ¿no? Sí, sí, podría estar bien. Algo así. No me lo he planteado nunca, pero podría ser interesante. Luego lo que voy a hacer también, cuando ya tenga fibra y ya digamos que tengamos un horario un poco más regular. Hay mucha gente que ve estos directos de Twitch y a lo mejor no le convence mucho el tema de Twitch Prime o no le convence mucho esto. Entonces también lo que haré será poner un botoncito de PayPal aquí debajo. Pues para que haya gente que también tenga la oportunidad. Y también haremos lo mismo, contaremos igual PayPal que los bits y tal, ¿vale? Lo haremos de esa forma para que, pues mucha gente, como digo, a lo mejor no le convence o no entiende. Mucha gente que viene aquí y no entiende esto de los bits. No sabe cómo funciona o no sabe esto de la ruleta con las tiradas de Twitch Prime y tal, cómo va el tema, ¿no? Eso ya lo iremos haciendo
Y ya está. Así que bueno, pues actualizamos la clasificación y lo vamos a ir dejando aquí, ¿eh? Ha estado muy bien el directo, nos lo hemos pasado muy bien. Tenemos que quitarle 20 puntos al juego del Neng, porque suma 5, pero pierde 25. Así que se queda con 140. Pierde 3 puntitos Slam City. Que aún así le va a sacar, a pesar de que pierde 3 puntos, le va a sacar más ventaja al resto porque le ha quitado 25 puntos a los dos. Y se queda con 32 puntos. Hoy ha sido un mal directo para Score 3020. Empezaba con 80 puntos y se va a quedar con... Se va a quedar con el tema. Johnny Jones dice, tú tienes un buen nivel de inglés para traducir. Esa era una de las cuestiones por las cuales me habría gustado tener... la fibra para retransmitir yo las conferencias y traducir sobre la marcha, porque sí que creo que estaría muy interesante. Tampoco me gusta cuando alguien lo quiere traducir todo. Lo importante es que te vayas quedando en la cabeza con todo lo importante que hay que decir, lo vas almacenando, lo vas traduciendo sobre la marcha y luego lo dices. Dices, han dicho esto, 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 esto y esto. Ni un extremo ni otro. Ni gente que lo quiere traducir todo y que va a regular, ¿no? Traducir. Y luego tampoco el otro extremo, que gente que no traduce ni siquiera o que traduce mal, ¿no? Entonces... No es por nada, ¿eh? No es por nada, pero yo con estos temas suelo ser bastante crítico y yo ya os digo que las retransmisiones las voy a ver en inglés y sobre Twitch, o sea, en Twitter iré comentando en directo con vosotros el panorama, ¿no? Así que, bueno, ya está, simplemente eso, lo haremos así este año y ya está. Me preguntaba por ahí alguien, no sé quién lo ha dicho, a ver si lo leo por aquí, es que se me van los mensajes. Blundetto dice, yo he donado bits y no sé muy bien cómo van. Sí, yo me acuerdo que hice una tirada tuya, Blundetto. Si te fijas a la izquierda de tu nombre, a la izquierda de tu nombre, del nick, pone Cheer 100. Eso significa el global que llevas acumulado de cheers en el canal, ¿vale? Entonces tú hiciste tu tirada, que me acuerdo, ¿vale? Y nada, simplemente pues que cada 100 bits es una tirada en la ruleta, ¿vale? Es así. Luego cuando son 500, pues entonces... Sí, ya están instalando fibra aquí en la ciudad y de hecho lo que os he comentado, Johnny Jones, estoy en prioridad urgente, o sea que en cuanto empiecen a poner la fibra en los primeros sitios, voy a tener yo fibra también, ¿vale? Pero... Paradise, dices, lo se podría avisar el día anterior si es posible de las emisiones en Twitch. No, en principio no. Por lo dicho, porque yo ahora mismo no tengo mucha regularidad, pero la idea sería tener un poco más de regularidad y sobre todo también lo avisaré por YouTube. Cuando tengamos ya fibra, ya tengamos un poco más el tema en marcha, lo pondré también por YouTube, avisaré también por YouTube, ¿vale? O sea que esto estará genial, ¿vale? Yo vivo en Jaén, Roy TNF dice, ¿dónde vives? Vivo en Jaén. Y bueno, pues eso, ya mismo tendré fibra, así que ahí estaremos. Entonces, cuando tenga fibra, lo dicho, aviso por YouTube también, aparte de por Facebook, por Twitter, y tendremos un poco más de regularidad, entonces seguramente avisaré con algo más de antelación, ¿vale? Avisaré con un poquito más de antelación. Así que ya está, ese es el planning, ¿de acuerdo? Y referente a esto que preguntabais, que hay muchas preguntas de los bits, de no sé qué tal, también para hacerlo más sencillo, lo dicho, cuando ya tengamos fibra y estemos ya un poco más regular el tema y tal, aquí pondremos un botón de PayPal, que yo creo que eso es más sencillo para mucha gente, más intuitivo, incluso se puede hacer periódico, es decir, tú pones pues 2, 3, 5 y lo puedes hacer mensual, entonces hay gente que a lo mejor dice, pues mira, yo prefiero esto que hacerlo a través de Twitch, ¿no? En fin, que daremos opciones y ya está, tampoco hay problema. Y como dice Charlie BS, cuando tienes el partner ya puedes elegir la calidad del stream, ese también es otro punto importante. En fin, que habrá una serie de ventajas y que ya poco a poco, si esto es que acabamos de empezar, como quien dice, llevamos aquí un mes y medio en Twitch y bueno, pues ya está, no hay que tener prisa, poco a poco lo iremos haciendo y ya está, ¿vale? Infinite, Johnny Jones dice, sin ánimo de desprestigiar E3, ¿por qué esperas tanto de unas conferencias donde mayoritariamente ofrecerán humo? Bueno, yo creo que... A ver, hay un poco de todo, es decir, hay años en los cuales sí que hay humo, pero yo creo que como dice Infinity, ¿no? Hay que tomarse la feria pues para disfrutar, para ver qué tienen que contarnos. Algunas cosas tardarán más tiempo en salir que otras, ¿eh? Habrá cosas que serán para este año ya, otras que serán para el año que viene, otras que serán para 2020. Pero no me lo tomo yo tampoco mucho de esa forma, ¿no? Yo creo que...
Bueno, hay simplemente que disfrutar un poco del tema y tomárselo. Pero es así, son palabras que se ponen de moda, ¿no? Lo que dice Bioshodan, humo, refritos, tal. Es una tontería al final. Yo creo que son palabras además inventadas por gente que ha vivido muy poquitos E3, eso es así. Y que yo creo que hay que tomárselo con más calma todo esto. Hay que divertirse y ya está, ¿no? Porque al final también esto de humo es como una forma también de. ¿Cómo decirlo? Cuando se dice esta compañía vende humo o este juego es humo, joder, ¿cuánta gente hay trabajando detrás de ese proyecto que a lo mejor se han pegado una paliza las últimas semanas para llevar algo al E3 y para poder mostrar algo con toda la ilusión del mundo? Y entonces es como que la comunidad dice, va, es que es humo, ¿no? Y tal. Tampoco me parece justo, ¿eh? Sobre todo cuando al final ninguno de nosotros hemos hecho nada. O sea, ninguno, ni vosotros, ni yo, ni nadie que pueda decir esto, ha desarrollado nunca un videojuego, ha llevado un proyecto de millones de dólares entre manos. Es decir, yo creo que hay que tener un poco más de filosofía con estos temas y no tomárselo tan a pecho. Al final hay que disfrutar del E3. Eso es lo que yo pienso hacer por lo menos. Yo me lo voy a tomar disfrutando al 100%, con muchas ganas de ver qué es lo que tienen que contarnos. Y ya está. Mr. Rubo, ¿cuándo es el E3? Espérate, Mr. Rubo. Espérate. Vamos a ver. Tenía por aquí yo una imagen totalmente mágica. A ver, pongo la porra, por cierto. La porra que hemos hecho, la pongo ahí. Tenía yo por aquí una imagen del E3. La vamos a poner otra vez. Si soy capaz de encontrarla, claro, a lo mejor ahora no la encuentro. A ver, espérate, te la voy a buscar, te la voy a buscar. Te la voy a buscar. Te la busco y te la pongo ahí, ¿vale? A ver, imágenes. Vale, me meto aquí mismo, sí. A ver. Pero bueno, la primera es mañana, ¿eh? Por eso quería hacer este directo hoy, porque la primera es mañana. Eso es. Ahí está. Vale, a ver si se ve. Vale. Este es el. A ver, espérate que aquí no se ve. Vale, voy a abrir un poquito el ángulo. Ahí está, ahí lo tienes, ¿vale? Ahí lo tienes, ¿vale? 9 de junio, que es mañana, mañana sábado. Estos son horarios de España, ¿vale? Si sois de otro país, pues tenéis que hacer la conversión. 9 de junio, 8 de la tarde Electronic Arts. El domingo, 10 de la noche, después de la carrera de Fórmula 1, mágico, ¿eh? De 8 a 10, Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, la carrera. Y justo a continuación engancharemos ahí con el E3, con Microsoft. Y luego, madrugada del domingo al lunes, 3 y media, Bethesda. Ya lunes, 7 de la tarde, Square Enix. 10 de la noche, Ubisoft. Medianoche, las 12 en punto de la noche, del lunes al martes, PC Gaming Show. Y ya 3 de la madrugada, del lunes al martes también, Sony. 3 de la madrugada. Y ya la última, martes por la tarde, martes 6 de la tarde, Nintendo. Así que ese es el. Ese es el horario que hay, ¿vale? Eso es un poco el tema que hay. Así que bueno, a ver qué pasa, a ver si va bien el E3 y a ver si tenemos buenos anuncios, buenos juegos. Y ya os lo dije, ¿no? Yo en generación actual iré subiendo unos cuantos vídeos estos días, pues de resúmenes de conferencias, de lo que me parece. Si hay alguna reacción interesante que quiera hacer, pues también os la pondré ahí. Y ya está, nada, que a disfrutar, que lo penséis bien. Mira, José Mayora, yo siempre he pensado que los videojuegos deben ser magia y todo debe ser recibido de buena manera, independientemente de que te guste esa acción, plataformas, ta, ta, ta. Ese es el resumen. Hay que tomárselo bien. Y a divertirse, ¿vale? A divertirse mucho, a disfrutar, que para eso está esto. Y a ver si tenemos buen material en este 3. Yo creo que puede ser así, ¿vale? Oye, cuidaos mucho, pasadlo muy bien. Muchas gracias por haber estado ahí en el directo. Ha estado muy bien, hemos tenido de todo. Ha sido un buen directo. Y oye, luego habrá que hacer un repaso dentro de unos cuantos días a ver qué hemos acertado y qué no. A ver de esta porra totalmente mágica que hemos hecho, ¿eh? A ver de todo esto, cuánto hemos acertado y cuánto no. Luego hay que hacerlo. Paco AG, muchísimas gracias. Se suscribe a última hora. Luego el próximo día, que ya nos vamos a ir,
pero el próximo día, si estás por aquí, te doy una tirada en la ruleta, ¿vale? Muchas gracias, Paco. Bienvenido. Listo, pues oye, lo dejamos aquí. Que tengáis un buen fin de semana. Nos seguimos viendo por YouTube, ¿de acuerdo? Un abrazo, cuidaos mucho. Hasta luego, genios. Subo un poco la música. Subo un poco la música. Sí, hombre, que ya estamos aquí de remate, ¿no? Venga, subo un poco la música. Hasta luego, gente.